Buenos días a todos nuestros participantes. El día de hoy estaremos continuando con el ciclo de conferencias de la Experimentaria Virtual. Y para iniciar, estaremos presentando nuestra primera ponencia del día titulada La necesidad de procesos de innovación en la agricultura post-COVID, a cargo del señor Daniel Werner, que actualmente es el director del Departamento de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en el Centro de Comercio Exterior y Cooperación Internacional Agrícola, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Israel. Asimismo, también realiza actividades de consultoría y coordinaciones de proyectos agrícolas en países como Vietnam, Ucrania, China, Tailandia, Paraguay, India, entre otros países. Antes de iniciar la ponencia, les recordamos a todos nuestros participantes que pueden hacernos sus consultas a través del chat y estas serán respondidas al finalizar la presentación. Ahora sí, para dar inicio, señor Daniel Werner, le damos la bienvenida y podemos iniciar con la ponencia. Bueno, muchas gracias Alejandra. Un verdadero placer para mí estar aquí en Expo Alimentaria, en Perú, que siempre tengo muy buen recuerdo. Para no perder tiempo, vamos a pasar directamente a la ponencia. Como Alejandra les comentaba, la idea de hoy es hablar un poco de procesos de innovación, especialmente en una agricultura que el COVID un poco nos ha obligado a mirar de otra manera. Y entonces, para comenzar, voy a partir con ustedes algunos datos de importancia, que a mi criterio son importantes, y de ahí en más vamos a tratar de fluir y, por supuesto, todas las preguntas por el chat, lo que necesiten a vuestra disposición. Lo primero que deberíamos pensar es, si vemos una agricultura, ¿cuáles son los desafíos de la agricultura mundial con los que nos enfrentamos hoy en día, que en realidad no dependen solo de lo que ocurrió en el post-COVID o en el proceso que va a ocurrir post-COVID, sino que son constantes y que demandan de nosotros de alguna manera el tratamiento de los mismos? Y quizás que el post-COVID nos dio otra perspectiva de cómo verla, o el COVID, perdón, el COVID-19 nos dio otra perspectiva de cómo ver las cosas. Por un lado, tenemos una demanda creciente que se origina por la cantidad de población en el mundo que sigue creciendo. Lo interesante lo estamos viendo en el gráfico que les estoy señalando en estos momentos, en donde en realidad lo que en 1960 del siglo pasado una hectárea podía hacer, o sea, alimentar o tenía la necesidad de alimentar a 2,3 personas, esa misma hectárea, con todos los problemas que enseguida vamos a detallar, debe alimentar casi 3 veces más, o sea, una demanda creciente de alimentos. Independientemente de la mejor calidad, es una cuestión de exigencia por parte del consumidor. Paralelo a eso, tenemos un problema serio, que luego vamos a especificar en cuanto a Perú, cuánto serio es, que es el cambio climático. O sea, de alguna manera tenemos que buscar medios de hacer agricultura, reduciendo el impacto sobre el ambiente y evitando procesos de desertificación, deforestación, emisiones de gases de invernadero, como el dióxido de carbono, y por supuesto tratando de enfrentarnos a lo que estamos viendo, y este año fue un excelente, desgraciadamente, un buen ejemplo de lo que las catástrofes naturales pueden llegar a ser en los diferentes países, incluso aquellos países que aparentemente están más preparados o tienen sistemas para enfrentarse a esas catástrofes, que cada vez se transforman en rutina y no permiten a los agricultores o hacen de la agricultura una actividad mucho más vulnerable. Paralelamente a eso, tenemos una reducción de los recursos naturales y lo que en los años 70 podíamos o poseíamos, que eran 0,4 hectáreas per cápita, hoy en día esas mismas hectáreas se redujeron a 0,15 y por lo tanto tenemos un gran problema de falta de tierras, independientemente de los procesos de degradación que llegan inclusive hasta casi un 25% del total de las tierras que se poseen. Y en cuanto a otros recursos como el agua, vamos también a hablar de él, en donde se estima que en el 2030 aproximadamente el mundo va a tener que enfrentarse con un 40% menos de agua del que posee hoy en día. Y por último, todos estos procesos generan procesos de migración rural que van acompañados de procesos de urbanización, en donde quién es el que deja las tierras rurales y las zonas rurales es la gente joven. Y por lo tanto vemos o vivimos un proceso de envejecimiento de la mano de obra en el campo,
un grupo de gente que es menos, menos preparado para recibir cambios que la agricultura hoy en día ofrece, y por lo tanto una verdadera dificultad para generar de alguna manera transformaciones que permitan realizar agricultura con menos mano de obra, mucho más tecnificada. Ahora, ¿por qué estamos frente a un proceso difícil? Primero, como dije anteriormente, por la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas debido a los fenómenos de catástrofes naturales que se hacen más frecuentes. El otro problema que poseemos es que en realidad las emisiones de gases de invernadero, tienen que ser entendidas por más de 2.000 millones de personas que se emplean en la agricultura. O sea, estamos hablando de casi un 25% de la población en el mundo en general, que debe entender que la agricultura que está haciendo está realizando daño y que de alguna manera pone en peligro la agricultura que va a realizar o que podría realizar la generación próxima o las próximas generaciones. Y por lo tanto, ese segmento de población tiene que ser educado, independientemente de lo que significa producir más con menos, debe ser educado a cuidar el ambiente. Y esto hace del proceso algo difícil. Paralelamente, la mayor parte de los agricultores tienen problemas de sustentabilidad. Estamos hablando de granjas pequeñas o de explotaciones agropecuarias pequeñas de más o menos 2 hectáreas o menos, que producen aproximadamente el 35% del suministro, que es más de un tercio de lo que se produce. Y, como dijimos anteriormente, el 75% de las explotaciones son pequeñas y el 65% de los adultos que existen en el mundo de bajos ingresos están trabajando en la agricultura. O sea que tenemos un sector muy vulnerable, con recursos de alta vulnerabilidad y con posibilidades de educación relativamente reducidas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tenemos que, frente a esta realidad, necesitamos una agricultura que produzca más de un 70%, necesitamos una agricultura que teóricamente, para producir lo que en el 2050 la población que se estima que va a crecer va a necesitar, es exactamente 2 veces la población en la superficie de lo que sería hoy, por ejemplo, la India. Y esto significa algo prácticamente imposible, porque significaría tratar de hacer agricultura en tierras que hoy en día están forestadas, y por lo tanto la disminución de superficies forestales significa mayores problemas de gases de invernadero, y por lo tanto entramos en una contradicción muy fuerte, que la única solución, y de esto también vamos a hablar en los próximos minutos, es llegar con las mismas superficies a una intensificación que llamamos intensificación sostenible. Y por último, es el cambio de comportamiento de la gente. Esto significa que la persona va a tener que, para poder mantenerse, debería reducir el consumo de proteínas animales 3 veces, o sea que hoy en día se consumen en promedio 3 veces más proteínas animales de lo que se deberían consumir, y debería reducirse casi en un 35% el desperdicio de alimentos que existe. O sea, esto significa cambios estructurales importantes en una agricultura que nos permita de alguna manera suplir las necesidades o cubrir las necesidades alimentarias de la población mundial. Ahora, ¿cuáles son las características principales del sector? Por un lado, siempre los gobiernos analizan el sector agropecuario como un sector que fundamentalmente contribuye al Producto Bruto Interno, genera X cantidad de empleo, genera, por ejemplo, exportaciones de un valor determinado de tantos millones o cientos de millones de dólares. Paralelamente, el COVID nos demostró que lo que ya sabíamos, que la demanda de alimentos es algo inelástico, cuando la gente tuvo que vivir en sus casas encerradas, ¿sí?, en cuarentenas, lo que ocurrió fue que lo único que, o prácticamente la mayor cantidad de gastos que poseía, era el alimento, porque sin alimento no se puede vivir. Se redujo el consumo de ropa, se redujo el consumo de libros, se redujo el consumo de artefactos eléctricos. Y la gente guardaba su dinero
para algo como el futuro es incierto, sobre todo para la compra de alimentos. Y estos dos aspectos nos están hablando de mirar la agricultura en realidad como un sector que posee un valor estratégico, es el proveedor de alimentos, y por lo tanto el peso específico en la vida, el peso específico en la economía, es más allá del valor real o del aporte real que puede hacer el Producto Bruto Interno. Recordemos que si los gobiernos van a ver a la agricultura o la provisión, o proveer alimentos como un valor estratégico, desde ya la concepción de la agricultura y cómo se toma la agricultura va más allá de simples números o aportes en número de exportaciones o número de empleos que se genera. Ahora, estamos hablando del Perú, y yo, con mil perdones, voy a tratar de ver cómo yo veo la agricultura peruana en pocos puntos. Veo una zona que ecológicamente posee una gran variedad. Perú es un país relativamente grande, con gran variedad de zonas de diferentes valores o estrategias ecológicas, no estrategias, sino valores ecológicos muy diferentes que permiten o exigen, mejor dicho, diferentes manejos. Y desde el punto de vista socioeconómico es muy heterogénea la agricultura, porque no es lo mismo el agricultor que vive en la costa que el agricultor que está viviendo en la selva o en la sierra. Y por lo tanto, la dimensión económica de cada uno de esos sectores económicos o cada uno de esos grupos socioeconómicos es muy diferente y exige un tratamiento muy diferente, lo que de alguna manera dificulta el planeamiento por parte de los gobiernos en Perú de cómo tiene que ser la agricultura. Ahora, la agricultura es es un sector que emplea 4 personas dentro de lo que se llama el PPA. El 70% de los alimentos que se consumen en Perú son generados por este sector, o sea que más o menos de acuerdo a las recomendaciones de la FAO, Perú entra en un país que se puede considerar autoabastecerse en cuanto a la producción de alimentos. Estamos hablando de casi 7 millones, un poco más de 7 millones de hectáreas que se destinan a la agricultura, y hay aproximadamente más de 2 millones de personas que se dedican a esta actividad, y por lo tanto es un sector significativo dentro de la economía peruana. Produce, o estaba produciendo a fines del 19 aproximadamente, el 8% del Producto Bruto Interno, y lo más importante es que la productividad es 4.5 casi veces menor que otros sectores dentro de la economía peruana, lo que de alguna manera nos está señalando de que la agricultura peruana tiene que vivir un proceso de transformación en busca de una mayor eficiencia y en busca de mejoramiento de los rendimientos por hectárea, de los rendimientos por persona, de los ingresos de los agricultores, etcétera, etcétera, etcétera. La agricultura familiar es algo importante dentro de Perú que señala un poco la característica sobre la cual los procesos de innovación en la agricultura que van a ir apareciendo después de que terminemos con la pandemia o con el COVID-19, muestra una agricultura muy diversificada, muy heterogénea, y como dije antes, las razones son, por un lado, socioeconómicas y por el otro lado, ciertamente ecológicas, porque una zona de costa no es lo que hay en la selva o en la sierra de Perú. Lo más importante es que si hablamos de cambio, tenemos que tener en cuenta que el 97% de las fincas agrícolas o agropecuarias que existen en Perú son de agricultura familiar, pequeñas, muchas ubicadas en microrregiones, dentro de zonas ecológicamente que son homogéneas, pero que son realmente que presentan dificultades para sobreponerse a las limitaciones que esa zona exige o que esa zona tiene, y por lo tanto presentan desafíos ecológicos. Desde el punto de vista climático, es uno de los países más vulnerables desde el punto de vista climático. Se supone que hay aproximadamente entre un 20 y un 25% de glaciares, y representa más del 70% de los glaciares tróficos que hay en el mundo. En la Amazonía, debido a los cambios y a la vulnerabilidad de Perú como región, se corre el
riesgo de extinción de flora y fauna muy importante en una región importante del Perú, que es la Amazonía. Se van perdiendo cultivos de lo que hoy en día es la canasta familiar, y se estima que más o menos, como en el mundo, hasta el 2030-2040, el Perú va a tener una deficiencia de más de 40% de agua, en referencia a lo que tiene hoy. Se habla de pérdidas de casi un tercio del Producto Bruto, y recuerden que hoy en día Perú representa, la agricultura peruana representa el 8% del Producto Bruto Interno, que a diferencia de otros países es una suma muy importante. En Israel, por ejemplo, el aporte de la agricultura al Producto Bruto Interno es de apenas el 1.2, el 1.3%. Y en general podemos decir que el cambio climático está produciendo en Perú, en forma mucho más importante, una reducción en las áreas aptas para habitar, y está destruyendo parte de las infraestructuras de transporte existentes, lo que va a ser muy difícil la comunicación entre zonas rurales y ciudad, y por lo tanto va a dificultar todo lo que de alguna manera tiene que ver con la logística de los pequeños productores que toman sus productos y los venden en las ciudades. Hablamos de problemas de cambio climático, hablamos de problemas reales que existen en Perú. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de la gente que no es agricultor respecto al cambio climático? Las expectativas que tenemos que tener en cuenta son que hoy en día, ¿no?, hay que asignarle un valor real al clima, al costo de hacer agricultura sin dañar el clima. O sea, que pueden ser disminuciones en los rendimientos, pueden ser otro tipo de cultivos, y por lo tanto ver cómo nosotros, frente a esos desafíos, podemos dar respuesta a lo que la sociedad nos está exigiendo, que es alimentos de mayor calidad, en mayor cantidad, y por supuesto que sean amigables con el ambiente. Y lo más importante de todo esto es, en definitiva, decidir quién es el que va a pagar por todo eso. ¿Es el productor que tiene que pagar por esto? ¿Es el consumidor? ¿Son los gobiernos que de alguna manera tienen que subsidiar la acción o el eje que pasa por normas o exigencias en cuanto a cómo hacer agricultura? O sea que tenemos dilemas importantes que tienen que ver sobre todo cómo nos ve la sociedad y quién va a pagar para poder satisfacer esas necesidades o esas exigencias que la sociedad tiene respecto a quienes hacemos agricultura. Ahora, todo esto es algo general, y podríamos haber hablado, si no hubiera existido, si no existiera el COVID-19, podríamos haber hablado de todos estos desafíos. De alguna manera, se intensificaron todos estos desafíos cuando apareció la pandemia o el COVID-19. Y entonces vemos que en una primera instancia los volúmenes de venta bajaron, se redujeron los márgenes, y en realidad el agricultor debía ver cómo podía vender y mantener más o menos sus actividades cuando dependía de mano de obra, que en muchos casos se enfermó y no podía trabajar, y por lo tanto el agricultor no podía cosechar toda su producción. Se produjeron problemas de movilización, de cómo se agilizaba la cadena de suministro desde el campo a los supermercados. Debido a problemas de cuarentena y de cierre de zonas, se bloquearon las cadenas de suministro a nivel regional, a nivel de país y también a nivel mundial. O sea que no hubo mucho, durante muchos meses, no hubo transporte de alimentos de un país a otro, y por lo tanto aumentó la importancia del productor nacional, o sea, de los productos que podían dar de alguna manera respuesta a la parte de los productos que ya habían sido exportados. Y de alguna manera también se empezaron a ver que un manejo más racional de toda la cuestión en cuanto a la cadena de suministros podía tener de alguna manera un beneficio ambiental relativo, si bien esto no fue muy demostrado. Se supone que en las ciudades los autos viajaron menos, que hubo menos camiones en las rutas, y por lo tanto menos contaminación por menos cantidad de gases que los vehículos expelen, y por lo tanto se piensa que hubo de alguna manera algún beneficio ambiental. Ahora, ¿qué pasó con la agricultura, con los fenómenos de pobreza extrema, de los cuales, como ustedes se acuerdan, el 65% de los adultos que viven en pobreza pertenecen al sector rural?
Y lo que se vio es que las proyecciones pre-pandemia y post-pandemia muestran claramente, esto es las proyecciones globales, lo que ustedes ven aquí, el azul es una proyección sin, en referencia con COVID-19, y esta es una proyección que existe cuando somos pesimistas, o sea que desgraciadamente esta es el punto rojo, es la curva roja es realmente lo que está ocurriendo, que es que los procesos de población extrema que se generaron, llevaron a mayor cantidad de gente a situación de pobreza extrema. Y esto es lo que ocurre, o lo que está ocurriendo, ocurrió en América Latina, en donde se pensaba que si la pandemia hubiera terminado muy rápidamente durante el primer semestre del 2020, hubiéramos llegado a lograr disminuir un poco los primeros efectos de la pandemia, pero desgraciadamente eso no ocurrió y nos encontramos con lo que los fenómenos a final del año 2021 siguen siendo extremos y no llegamos a los valores pre-pandemia del 2019, que como ustedes ven, si no hubiera habido COVID, hubieran continuado descendiendo por una mayor cantidad de producción y una eficiencia más grande del sistema económico. También impactó en el agronegocios, los canales de venta cambiaron, en muchas ciudades se comenzó a usar el e-commerce, el comercio electrónico, el consumidor cambió sus preferencias. ¿Qué significa esto? En vez de, por ejemplo, leche común, llevaba leche UHT, que podía o sabía que podía conservar, porque tenía miedo del desabastecimiento. Y algo que suena quizás no real en algunos casos, que es la caída del poder adquisitivo. Uno dice, bueno, no gastaba en nada, tenía plata para comprar alimentos. No es así. Mucha gente debido al COVID quedó desocupada y por lo tanto el poder adquisitivo de esa gente cayó. Todos estos fenómenos que el COVID nos está mostrando, de alguna manera, lo que hicieron fue acelerar tendencias ya existentes previas a la aparición del COVID, especialmente, y aclaro, especialmente, no es que había una tendencia de aumentar la pobreza extrema, la pobreza extrema fue resultado directo de lo que pasó con el COVID. Pero en cuanto a tecnología y digitalización del campo, o sea, esos cambios que de alguna manera, debido a la demanda, a la falta de recursos, a la urbanización y a la contaminación ambiental, de alguna manera tenían que ocurrir a lo largo de los años, el COVID-19 de alguna manera lo fortificó, Y entonces vemos cómo encontramos a Latinoamérica en una situación así, y vemos dos cosas. Por un lado, la competitividad de la mayor parte de los países de América Latina se basa sobre todo en la abundancia del recurso. O sea, en Perú hay abundancia de espárragos y eso es lo que el país exporta. Es lógico. Pero ¿cuál es el problema? Ese tipo de trabajo, como se hace, muchas veces no exige o exige poca lo que se llama cualificación de la mano de obra, o sea que es mano de obra muy sencilla, y esto va de la mano de una estructura de producción obsoleta, que no posee diversificación, que tiene poco valor agregado, o sea, la agricultura como agricultura que se hace en general en América Latina tiene poco valor agregado. Hay exportación, sin duda alguna, el espárrago es una gran fuente de exportación en Perú, pero el contenido tecnológico es bajo, y por lo tanto el crecimiento solamente se sostiene debido a la productividad existente. No existen grandes saltos debido al uso de tecnologías que aumentan en forma más que proporcional los resultados productivos de ese cultivo. Y entonces encontramos una estructura basada en sistemas viejos, no diversificados, y que no exigen especialización, por lo tanto estancan un poco a las poblaciones en una situación de poca sustentabilidad. Ahora, para solucionar esto, sin duda alguna, los fenómenos, la agricultura requiere mayor intensificación. Esto significa, si queremos mayor intensificación en el uso de la tierra, hablamos de un 10% más de lo que cada hectárea está produciendo, se podría pensar en una expansión de un 5% de los cultivos,
pero esto generaría inmediatamente mayor producción de gases de invernadero, de los cuales la ganadería es uno de los grandes problemas. Y entonces, esto hace inevitable, para evitar la expansión de las producciones, el aumento de las producciones a través de expansión de las tierras, de la superficie cultivada, debemos adoptar tecnologías que tienen dos objetivos. Uno, intensificar la producción para lograr mayor cantidad de productos en la misma superficie o menor superficie. Y por otro lado, reducir las emisiones que esta agricultura puede llegar a producir. Y el aumento que se produce, que de alguna manera se está produciendo, sobre todo en países emergentes de bajos ingresos, porque se intensifica la producción, pero no siempre en forma de adopción de tecnologías. Hablamos entonces de un sistema que tiene que ser un sistema de intensificación sostenible, que de acuerdo a las proyecciones está hablando que el 85% del crecimiento de la producción que se va a producir en los próximos 10 años, o sea, del 2020 al 2030 aproximadamente, va a tener que derivar sobre todo del uso de tecnologías. De tecnologías, de inversión en tecnología y, por supuesto, de buenas prácticas de cultivo. Entonces nos encontramos con una agricultura que habla de maquinarias de mayor escala, mejores de semillas, pero no necesariamente de una revolución. La revolución de la que estamos hablando es lo que hablamos y llamamos agricultura 4.0, que es la digitalización de la agricultura. Este sector puede ser digitalizado, debe adoptar un proceso de transformación digital, y si lo comparamos con otros sectores, está menos digitalizado, y por lo tanto hay mucho lugar a digitalizar la agricultura y comenzar a ingresar tecnología que de alguna manera sirvan como herramienta para hacer más sofisticada la producción. Ahora, para esto existe una industria de agrotecnología que está creciendo día a día, está dedicada fundamentalmente a producir innovación en el mercado, y es un poco la intersección de la tecnología que vemos en muchos otros sectores y de la agricultura tradicional, que en conjunción tratan de generar un cambio innovador. Y se ve esto en el mundo, lo que hace 10 años atrás no pensábamos, que compañías del campo de la agrotecnología se vayan a vender en más de 63 mil millones de dólares. O sea que es un mercado creciente, con buenas posibilidades, y que de alguna manera tenemos que verlo en forma seria como una inversión a futuro. En este contexto vemos a Israel, en donde nos preguntamos, Israel, un país pequeño, sin superficie, sin agua, ¿qué tipo de ventaja tiene? Y sin duda alguna, ventaja natural no posee, y estamos hablando de lo que nosotros llamamos una ventaja compartida inducida, que es la inversión del gobierno en estimular la creación o la generación de agrotecnologías que pueda de alguna manera dar respuesta a lo que nosotros llamamos intensificación sostenible. Y entonces, ¿qué vemos? Que es el gran paradigma de la agricultura 4.0, es cómo usamos los datos que estamos digitalizando, cómo podemos llegar a una calidad de información que permita al agricultor pequeño, mediano y grande mejorar su rendimiento, qué tecnologías usamos y para qué, si las usamos para simplemente recoger los datos, para almacenar datos, para procesarlos, para gestionarlos y para después compartirlos con el sector para de alguna manera permitir a toda la producción agropecuaria avanzar en la misma dirección. Y esto de alguna manera está dando respuesta, lo que da respuesta son sensores en los campos que están dando información a tiempo real y permiten tomar decisiones en tiempo real, por un lado eso, y por otro lado, un proceso intenso de automatización a través del uso de robots, que sin duda alguna tiene que ver quizás con agricultura muy intensificada y muy sostenible y muy sofisticada, que no siempre da respuesta, y esto es importante, a, por ejemplo, pequeños agricultores. Y entonces hablamos de identificar las necesidades e integrar esto en los procesos de producción. Entonces integramos datos meteorológicos, integramos datos de sensores que nos están un poco dando o nos deberían dar precisión en cuanto a qué deficiencias posee el suelo, qué deficiencias
ciencias tienen los cultivos para inmediatamente poder trabajar sobre ellos y no dañar los niveles de producción, es saber cuándo es el momento óptimo de la cosecha en cuanto a cantidad y calidad para recibir mejores precios, controlar la calidad del producto producido en cuanto a niveles de azúcar, por ejemplo, en el caso de uvas, para producir vinos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de la producción animal, saber cuándo un animal está por enfermarse, o sea, en los momentos, en los primeros momentos de apariciones de enfermedades, y a través de algún chip poder, y sensores corporales, poder darle al finquero datos acerca de una vaca determinada que puede llegar a estar enferma y hacerle un tratamiento preventivo, sensores ambientales dentro de estructuras cerradas que permitan de alguna manera darles buenas condiciones en el ambiente para que, por ejemplo, pollos crezcan en gallineros o gallinas en gallineros donde las condiciones ambientales sean las mejores para la mayor producción y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos hacia el futuro, el desarrollo en la agricultura post-COVID, vamos a ver sensores que controlan niveles de inventarios y condiciones en silo, semillas, vemos drones que de alguna manera inspeccionan cultivos y nos dan la situación del riego, la situación de la nutrición vegetal, vemos también máquinas automáticas que son manejadas sin hombres y son de alta precisión por el uso de GPS en cuanto a dónde colocar la semilla o qué profundidad arar o cómo cubrir las semillas que hemos sembrado. Y también sus sensores que, como dijimos anteriormente, nos dan un panorama general de todo el cultivo o de los satos lecheros o de las ponedoras en el caso de gallinas y así, etcétera, etcétera. En toda esta fórmula entra una arista más de esta situación, entra el consumidor, y el consumidor hoy en día es un consumidor exigente. Se ha hecho una encuesta por parte de IBM, en donde se consultaron consumidores de todo el mundo, y se logró dividir a los consumidores en dos grupos de personas. Aquellos que de alguna manera los consumidores que están orientados por el valor, o sea que compran lo que es barato, y aquellos consumidores que tienen propósito, o sea que son consumidores con conciencia social y ambiental. Lo interesante de todo esto es que casi el 60% de los consumidores estaban dispuestos a cambiar sus hábitos de alguna manera, sus hábitos de compra para reducir el daño o el impacto ambiental negativo. O sea que estamos hablando de una gran parte de los consumidores que si van a saber que la manzana que van a comprar no está dañando el ambiente en donde es producida, van a estar dispuestos a pagar más por esa manzana. Y de todos estos, el 71% de los encuestados dice que la trazabilidad, o sea, la posibilidad de obtener datos a lo largo de todo el cultivo, desde su siembra hasta que llega al anaquel o a la góndola en el supermercado, va a pagar un extra para saber ello. Es decir, que de alguna manera la trazabilidad, que muchas veces nos preguntamos si es obligación, hoy en día ya es obligación, porque tiene sus beneficios. Por un lado, en la fase de producción, permite al productor controlar la calidad del producto y tomar decisiones en el momento. En la fase de transformación, puede dar seguimiento a cómo es transformado el producto. La distribución o venta tiene dos cosas. Por un lado, le permite al consumidor hacer su relación entre ambiente, precio, calidad, y por otro lado, permite saber qué tratamientos fitosanitarios en cuanto a salud, cuán salubre e inocuo es ese producto, si tenemos la posibilidad de, a través de un código de barras, va a venir el productor con este teléfono, ¿sí?, va a leer el código de barras y va a saber cuándo fue sembrado, dónde fue sembrado, qué tratamientos hubo, cómo fue transportado, cómo fue transformado y cuándo llegó al anaquel y cuánta vida útil va a tener luego de que él lo corte. O sea que es realmente una necesidad y en esto habría que de alguna manera entender la importancia que tiene para los productores y para los consumidores. Y entonces, frente a esto, ¿qué hacemos nosotros?
aquellos que dedicamos a la agricultura, de alguna manera adaptamos las variedades o adaptamos nuestros mejoramientos, nuestros programas de mejoramiento a los cambios en el consumo. Y entonces vemos que hay muchos valores que debemos dar la respuesta, desde la mayor producción, pasando por la vida de anaquel, lo que se llama vida por cosecha, haciendo del producto algo más palatable, con buen gusto, buena textura, y por supuesto suministrando un valor nutricional. Todas estas propiedades, de alguna manera, tienen que dar o tienen que tener respuesta en nuestro programa de mejoramiento, porque eso es lo que está exigiendo el productor, el consumidor y el que mercadea entre ambos. Por último, quisiera dos cositas pequeñas decir antes de finalizar la ponencia. La primera es que innovación no necesariamente tiene que ser un iPhone. Innovación puede ser un proceso innovador, y ese proceso innovador tiene que de alguna manera saber aprovechar las virtudes y la inteligencia y la experiencia de los productores en sus respectivas regiones. Nadie mejor que una persona que vivió 50 años, o ya son 3 generaciones en la zona de la sierra, para entender qué pasa en la sierra. Y por lo tanto, innovación no exige inventar la rueda otra vez, sino que significa aprovechar la creatividad de la zona, de las personas, para superar una crisis determinada. Y entonces, para terminar, ¿qué hacemos en el futuro? ¿Cómo vemos la agricultura post-COVID? Por un lado, debemos de alguna manera asegurar o dar seguridad alimentaria en nuestros países, en cada uno de nuestros países. Debemos empezar a pensar en tecnologías que ahorren mano de obra, porque desgraciadamente el campo va envejeciendo y cada vez hay menos mano de obra disponible. Tenemos que entender que debido a pandemias como las que estamos viviendo, el mundo va a exigir mayor almacenaje y manejos de stock y buenas políticas de post cosecha para disminuir los daños y el desperdicio de alimento. Vamos a tener que gestionar nuestras existencias para poder planificar situaciones en las que, por ejemplo, se suspenda el transporte marítimo o se cierren las fronteras debido a pandemias. Tenemos que saber cómo transformar los productos para darles mayor valor agregado y permitir una sustentabilidad más interesante y más importante a los productores. Cuidar el medio ambiente, porque la agricultura va a tener que ser amigable con el ambiente. Y por último, vamos a tener que desarrollar estrategias, cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros sectores, de nuestros rubros, para dar respuesta a lo que las nuevas exigencias sanitarias debido a las pandemias nos pueden exigir. Yo creo que con esto podemos decir que debemos invertir en tecnología, ya que la tecnología es imprescindible, sobre todo en la investigación de la tecnología que permita adaptar eso a cada uno de los países. Sin duda alguna, la agricultura post-COVID hacia un futuro va a tener que estar más digitalizada, va a tener que usar inteligencia artificial, big data, todo lo que nosotros llamamos la agricultura 4.0, y sin duda alguna tenemos que ver al sector agropecuario como un sector importante en donde hay cabida. Como yo digo, es un candidato ideal para ese cambio, ya que las condiciones que exigen, las exigencias del mercado pre y post COVID, de alguna manera nos están invitando, yo diría casi obligando, a llegar a la conclusión de que el único camino es la intensificación sostenible, y para realizar ello tenemos que digitalizar un poco la agricultura. Eso es todo. Les agradezco mucho la paciencia y espero que les haya sido interesante. Y por supuesto, si hay respuesta, con mucho gusto las voy a responder. Gracias a todos por la paciencia. Muchas gracias, Daniel. Vamos a esperar a ver si es que tenemos algunas consultas de nuestros asistentes. Gracias por esta presentación tan interesante que es para nuestros agricultores y agroexportadores. Aprovecho también en comentarles de que estoy dejando un contacto en el chat para los que quieran hacer algunas consultas, lo van a poder encontrar ahí en el chat. A ver.
Daniel, de momento no tenemos consultas. Quiero agradecer tu presentación. Ha sido muy grato poder tenerte. Les agradezco a ustedes nuevamente. Ustedes tienen mi dirección de correo electrónico y de haber alguna pregunta que quede en el tintero, con gusto me la envían y yo voy a tratar de responderlo lo antes posible. Nuevamente agradecer que pensaron en mí para esta exposición. Espero que tengan suerte en la exposición, que las exposiciones que sigan sean interesantes y me despido desde aquí agradeciéndoles el esfuerzo que han realizado y la paciencia que han tenido para conmigo. Muchísimas gracias, Daniel. Y a los asistentes les recordamos que en breves minutos estaremos iniciando nuestra segunda ponencia del día. Gracias, Daniel, nuevamente. A nuestros asistentes les recordamos que vamos a iniciar nuestra segunda ponencia del día de cómo tomar decisiones ágiles y seguras en el 2022. Gracias. Tienen en común Marilú, Juan José, Luis Ángel y Félix. Todos ellos son empresarios y comparten el mismo anhelo de hacer crecer su negocio, pero no tienen la liquidez necesaria para hacerlo porque sus clientes les pagan sus facturas entre 60 a 90 días. Su dinero está, pero no hoy. Y si te digo que hay una forma de adelantar el pago, así es, adelantarlo. Esto es factoring. Y en FinSmart lo hacemos en menos de 48 horas, sin mucho papeleo y 100% digital. Somos una solución financiera peruana para anticipar el pago de tus facturas sin tener que esperar mucho tiempo. A cambio de un cargo pequeñito, no es un préstamo, te adelantamos tu propio dinero de tus facturas por cobrar. ¿Cómo funciona? Es simple. Transfieres tu factura, evaluamos a tu cliente pagador y te depositamos gran parte de tu dinero. ¡Listo! Así obtienes liquidez sin esperar tanto tiempo. Somos FinSmart y estamos en todo el Perú. Mucho gusto.
Mi nombre es Desiderio Lozano Ríos, soy el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Oro Verde. Nosotros aprendimos a trabajar ya hace más o menos 18 años atrás y tenemos varios sellos. Dentro de ellos está Orgánico, está Comercio Justo, Rey Forest. Todo ese conjunto de enseñanzas que hemos tenido, hemos adoptado y hemos optado por trabajar una agricultura sostenible, conservando el medio ambiente. Nosotros tratamos de aprovechar todo lo que la finca produce, ¿no? En este caso, la cáscara de cacao, que es una fuente de potasio. También tenemos animales de corral, vacunos, que el estiércol del ganado para nosotros tiene valor porque nos sirve como insumo para preparar los abonos orgánicos. Las mujeres en nuestra cooperativa cumplen una función muy importante. Están involucradas casi en todas las actividades en el cacao. Se está viendo ya los resultados, ¿no?, de lo que Rey Forest nos ha venido preparándonos en esta implementación de nuestras fincas, y ahora estamos viendo que nuestras fincas van a tener un mejor valor agregado y que eso también va a ayudar no solamente a los socios Oro Verde, a toda la población, ¿no?, en los distritos donde se viene implementando esto. Dice que el mundo cambia, no cambia con tu opinión, sino cambia con tu ejemplo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y estamos orgullosos de eso. Hola, nos encontramos en las instalaciones de SGC Callao, donde se encuentra nuestro laboratorio de residuos de pesticidas. Aquí realizamos análisis de residuos de pesticidas en alimentos para garantizar que puedas cumplir con los límites máximos de residuos. Contamos con más de 700 moléculas acreditadas que te permitirán lograr una agroexportación exitosa. Estos análisis se realizan con equipamiento de última generación, a cargo de profesionales altamente capacitados y en formación continua y actualizada. Nuestro laboratorio cuenta con acreditación ISO IEC 17025 y estamos homologados por SENASA. Contamos con oficinas en más de 140 países que nos dan el respaldo que necesitas. Somos los únicos con unidad interna de mantenimiento en el Perú y ofrecemos los mejores tiempos de respuesta. Además, nuestros clientes pueden ver sus resultados en tiempo real a través de nuestra aplicación iFood, de manera que puedas tomar decisiones rápidas y oportunas. Te aseguramos un análisis de residuos de pesticidas confiable y de calidad, porque en SGS creamos un mundo mejor, más seguro e interconectado. ¡Nos vemos! Tienen en común Marilú, Juan José, Luis Ángel y Félix. Todos ellos son empresarios y comparten el mismo anhelo de hacer crecer su negocio, pero no tienen la liquidez necesaria para hacerlo porque sus clientes les pagan sus facturas entre 60 a 90 días. Su dinero está, pero no hoy. Y si te digo que hay una forma de adelantar el pago, así es, adelantarlo. Esto es Factoring.
y en FinSmart lo hacemos en menos de 48 horas, sin mucho papeleo y 100% digital. Somos una solución financiera peruana para anticipar el pago de tus facturas sin tener que esperar mucho tiempo. A cambio de un cargo pequeñito, no es un préstamo, te adelantamos tu propio dinero de tus facturas por cobrar. ¿Cómo funciona? Es simple. Transfieres tu factura, evaluamos a tu cliente pagador y te depositamos gran parte de tu dinero. ¡Listo! Así obtienes liquidez sin esperar tanto tiempo. Somos FinSmart y estamos en todo el Perú. Mucho gusto. Mi nombre es Desiderio Lozano Ríos, soy el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Oro Verde. Nosotros aprendimos a trabajar ya hace más o menos 18 años atrás y tenemos varios sellos. Dentro de ellos está Orgánico, está Comercio Justo, Rey Forest. Todo ese conjunto de enseñanzas que hemos tenido, hemos adoptado y hemos optado por trabajar una agricultura sostenible, conservando el medio ambiente. Nosotros tratamos de aprovechar todo lo que la finca produce, ¿no? En este caso, la cáscara de cacao, que es una fuente de potasio. También tenemos animales de corral, vacunos, que el estiércol del ganado para nosotros tiene valor porque nos sirve como insumo para preparar los abonos orgánicos. Las mujeres en nuestra cooperativa cumplen una función muy importante. Están involucradas casi en todas las actividades en el cacao. Se está viendo ya los resultados, ¿no?, de lo que Rey Forest nos ha venido preparándonos en esta implementación de nuestras fincas, y ahora estamos viendo que nuestras fincas van a tener un mejor valor agregado y que eso también va a ayudar no solamente a los socios de Oro Verde, a toda la población, ¿no?, en los distritos donde se viene implementando esto. Dice que el mundo cambia, no cambia con tu opinión, sino cambia con tu ejemplo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y estamos orgullosos de eso. Hola, nos encontramos en las instalaciones de SGC Callao, donde se encuentra nuestro laboratorio de residuos de pesticidas. Aquí realizamos análisis de residuos de pesticidas en alimentos para garantizar que puedas cumplir con los límites máximos de residuos. Contamos con más de 700 moléculas acreditadas que te permitirán lograr una agroexportación exitosa. Estos análisis se realizan con equipamiento de última generación, a cargo de profesionales altamente capacitados y en formación continua y actualizada. Nuestro laboratorio cuenta con acreditación ISO-IEC 17025 y estamos homologados por SENASA. Contamos con oficinas en más de 140 países que nos dan el respaldo que necesitas. Somos los únicos con unidad interna de mantenimiento en el Perú y ofrecemos los mejores tiempos de respuesta. Además, nuestros clientes pueden ver sus resultados en tiempo real a través de nuestra aplicación iFood, de manera que puedas tomar decisiones rápidas y oportunas.
Te aseguramos un análisis de residuos de pesticidas confiable y de calidad, porque en SGS creamos un mundo mejor, más seguro e interconectado. Nos vemos. Tienen en común Marilú, Juan José, Luis Ángel y Félix. Todos ellos son empresarios y comparten el mismo anhelo de hacer crecer su negocio, pero no tienen la liquidez necesaria para hacerlo porque sus clientes les pagan sus facturas entre 60 a 90 días. Su dinero está, pero no hoy. Y si te digo que hay una forma de adelantar el pago, así es, adelantarlo. Esto es factoring. Y en FinSmart lo hacemos en menos de 48 horas, sin mucho papeleo y 100% digital. Somos una solución financiera peruana para anticipar el pago de tus facturas sin tener que esperar mucho tiempo. A cambio de un cargo pequeñito, no es un préstamo, te adelantamos tu propio dinero de tus facturas por cobrar. ¿Cómo funciona? Es simple. Transfieres tu factura, evaluamos a tu cliente pagador y te depositamos gran parte de tu dinero. ¡Listo! Así obtienes liquidez sin esperar tanto tiempo. Somos FinSmart y estamos en todo el Perú. Mucho gusto. Nuevamente, buenos días a todos nuestros participantes. Continuando con nuestro programa de conferencias, estaremos presentando la segunda ponencia del día, titulada ¿Cómo tomar decisiones ágiles y seguras en el 2022? Para esta ponencia nos estarán acompañando Solomón Abudarán,
líder del programa de comercio y alianzas de Sial Dang & Brasil, y Sebastián Hasenauer, líder de ventas en la región andina de Sial Dang & Brasil. Ellos son expertos que compartirán las mejores prácticas para la toma de decisiones sostenibles en el tiempo a través de la tecnología y los datos. Antes de iniciar con la ponencia, les recordamos a todos nuestros participantes que pueden hacernos sus consultas a través del chat y estas serán respondidas al finalizar la presentación. Ahora sí, se doy el pase a Solomón, Sebastián, bienvenidos y podemos iniciar con la ponencia. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenos días. Bien, ¿qué tal? ¿Me pueden confirmar si se está viendo las diapositivas? Excelente. Bueno, muy gracias a todos los presentes. Como bien dijo Alejandra, el tema que vamos a tocar el día de hoy, esta mañana, es cómo tomamos decisiones ágiles y seguras en este 2022. ¿De acuerdo? Estamos hablando ya a lo que se nos viene en unos pocos meses, en menos de 100 días. En ese sentido, y para poder contarles un poquito sobre nuestra experiencia, Sial Dang & Brasil es parte de la red mundial de D&B. Es una red que tiene más de 180 años en el mundo. Ayudamos a entidades gubernamentales y comercios de todos los tamaños en soluciones que permitan tomar decisiones con confianza, ¿de acuerdo? Nuestra red cuenta con más de ya casi 400 millones de empresas como parte de ella. Y brindamos información en base a miles de fuentes y a más de 20 millones de empresas en América Latina, ¿de acuerdo? Como tal, somos la base de datos estructurada más grande del mundo. Entonces, entrando a nuestro tema de hoy, las nuevas prácticas y las reglas de negocio, ¿qué está sucediendo o qué están buscando las empresas hoy día? O un término que se está escuchando mucho es el término agilidad. ¿Pero qué es agilidad? Definido de una manera más amplia, agilidad es la facilidad para ejecutar algo de forma rápida, sea física o mentalmente. Ahora, cuando nosotros muchas veces las empresas lo que está sucediendo es que confunden agilidad con velocidad o prontitud. Los riesgos asociados a tomar decisiones empresariales de manera rápida, más no ágil, es que no contemos con información suficiente para tomar una decisión relevante que sea robusta, que dejamos de lado y no consideramos el mediano y el largo plazo, y que a veces, por dicha celeridad, se dan errores humanos no forzados. ¿Bien? En ese sentido, la adopción de prácticas ágiles se ha acelerado en todos los aspectos de una organización. La base del gerenciamiento de las compañías está ahora en ver, oye, la transformación digital, agile thinking, entre otro tipo de conceptos que se están manejando, ¿ya? ¿Y cuáles son las variables que afectaron y que hicieron que las empresas se muevan de esa manera? Bueno, por un lado, demoras de los gobiernos en tomar las decisiones sanitarias efectivas, esto en base a la pandemia. Estamos hablando que los gobiernos, no solamente a nivel nacional, sino internacional, estuvieron realizando un tira y afloja, un prueba y error para efectivamente finalmente definir cuáles eran las prácticas que iban a funcionar para contrarrestar el virus. Prepararse y adoptar trabajo remoto junto con adoptar las tecnologías de videoconferencia. De acuerdo, hay muchas empresas que no estaban acostumbradas al trabajo remoto o no lo tenían ni siquiera como parte de sus procesos. Preparar los sistemas, en este caso los ERP, por ejemplo, a diversas conexiones, seguridad de la información, flujos de procesos, VPNs, aprobaciones, ¿no? Y cómo esto se interconecta con las finanzas de la empresa, asegurando la información. Por otro lado, viene el factor humano. ¿Qué sucedió? Oye, ¿cómo capacito? ¿Cómo contrato colaboradores a distancia? ¿Cómo mi cultura ahora la puedo hacer de manera remota? Esto ha sido un gran reto para las áreas de recursos humanos en las distintas empresas. Y finalmente, ¿cómo establezco nuevos canales de comunicación con prospectos, proveedores y clientes? Desde marzo de 2020,
no han habido ferias, recién se están reactivando algunas. ¿Cómo conozco mejor, cómo logro esos lazos de confianza que antes eran más humanos que ahora a través de la pantalla? Entonces, dicho sentido, ¿qué nos puedes contar sobre lo que está sucediendo en las empresas y cómo estas se están transformando generalmente? Y desde una perspectiva del factor empresarial, ¿cuáles son los logros de ser ágiles en tiempos de crisis? ¿La primera pregunta, Sebastián? Sí. Ah, sí, gracias. Buenos días a todos. Entonces, y gracias por la introducción, Sebastián. COVID, de muchas formas, fue el gran equalizador para toda la comunidad empresarial, que sea el tamaño de empresa, la región, todas las empresas y todo el comercio se reposicionó a la misma línea de salida en todos los países, industrias y tamaños de empresas. Eso quiere decir que de un día al otro, las empresas tuvieron que pensar de formas disruptivas, pero disruptivas, pero también constructivas, porque tenían muy poco tiempo para ajustarse para todas estas medidas que los gobiernos implementaron, ¿no? Y otra vez, en muy poco tiempo. Aquí podemos ver, ¿o la quieres hacer tú, Sebastián? No, oh, go ahead, please. Ok. Entonces, esto viene de la empresa McKinsey & Company, que dice que antes de la pandemia, el aumento del trabajo, que se colaboración a distancia, el promedio era un proyecto de 454 días. Y en tiempo de crisis, que si cuando hablamos de agilidad en momento de crisis, tomó 10.5 días para actualizarlo. ¿Okay? Que si un multiplying factor, ¿okay?, de 43. ¿Okay? Aumentar la demanda de los clientes para las compras. Decían que iba a tomar 585 días para tener plataformas y todas esas formas de comunicación, ¿okay?, para aumentar la demanda de los clientes. Y al fin del día, tomó 21.9, que es un multiplier de 27. Y podemos ver, cuando empresas están en modo crisis, cómo la tecnología, la data y los talentos que tenemos puede cambiar lo que era una realidad antes en días, en momentos. Entonces, creo que lo que nosotros nos representa, okay, es que todas las empresas tuvieron que hacer cambios internos, okay, de forma muy, muy ágil para tomar decisiones. A ti, Sebastián. Excelente, muchas gracias. Y lo que podemos ver también es que esto implica no solamente los factores empresariales, ¿de acuerdo? Porque, digamos, no somos una isla. En ese sentido, ¿cómo nos interrelacionamos con el mercado o los mercados? Entonces, desde la perspectiva del logro de empresas ágiles en tiempos de crisis, se puede ver que en las cadenas internacionales, tanto de como de pagos, también se ha acelerado la toma de decisiones y cómo se accede a dicha información. Entonces, antes una empresa, para poder hacer un análisis de su portafolio de clientes y ver qué está sucediendo con su factor de aging o sus cuentas por cobrar, normalmente estaba tomando unos 90 días, es decir, un trimestre completo, ver verdaderamente en dónde vamos a tener algún potencial problema de flujo de caja. El día de hoy se está accediendo a la información de manera mensual. Lo mismo con proveedores, ¿de acuerdo? Normalmente las empresas estaban acostumbradas a analizar quiénes van a ser sus proveedores una vez al año, un factor de 365, ¿de acuerdo? Hoy día, de manera trimestral, se está analizando y se está revisando las cadenas de suministro, lo que te da un factor de aceleración de la toma de decisiones de cuatro veces. En ese sentido,
analizar la situación competitiva de la empresa. Se hacía en un tiempo de 45 días, hoy se puede hacer en aproximadamente 15. El flujo de información está muy, muy, muy acelerado en relación a querer consumir data real, data que ha sido precalificada y que se pueda asegurar que es confiable. En dicho sentido, un factor muy importante es tener el resumen a través de distintos scores, KPIs, si quieren llamarlos, ¿no? Estos pueden ser de carácter financiero, pueden ser de carácter de riesgo, pueden ser de carácter diverso para la toma de decisiones. Pero es cuando este score se activa o ven que pasa un determinado threshold, un determinado nivel, o no llega a un determinado nivel, en donde verdaderamente pueden decir, hey, acá tengo que hacer un análisis más profundo. Entonces, ya están teniendo estas predisposiciones para que no se tenga que hacer algo de manera masiva o que sea un proyecto anual que tome recursos adicionales, sino más bien algo que sea parte de la cultura de la compañía. Y eso implica incorporar redundancias en la cadena de suministro. Es decir, frente a cualquier factor exógeno negativo que pueda ocurrir, ¿dónde me cubro? ¿Cómo hago para cumplir con mis clientes para que no se rompa mi cadena de pagos y genere después problemas de flujo de caja? ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos visto con Solomon es que las empresas han buscado cambiar su estructura. Sebastián, tengo dos... Perdón. Go ahead. No, tengo dos preguntas para ti, Sebastián. Dale. Esto es lo que vemos en el mundo de Cial, Dun & Bradstreet, ¿correcto? Correcto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que regresamos al tiempo antes de COVID? Que las empresas regresen. Correcto. ¿Cuál es la probabilidad que vamos a hacerlo? Mira, lo que se está viendo en el mercado peruano-americano es un lento regresar, vamos a llamarlo lento regresar, al trabajo presencial. ¿De acuerdo? Eso implica que muchas personas están regresando a las oficinas, pero muchas empresas han adoptado finalmente procesos híbridos, ¿de acuerdo? Pero el regreso a la oficina no implica desacelerar lo que se ha venido trabajando, sino todo lo contrario. Es muy difícil que una empresa que ha logrado eficiencias debido a la pandemia regrese a procesos en los cuales no tengan esas eficiencias. Lo que también se está viendo es que por coyunturas, tanto nacionales como internacionales y regionales, las empresas están obligadas a tomar decisiones lo más rápido posible para que no queden relegadas, ¿de acuerdo? Muchas empresas están pidiendo o buscando información que normalmente toma 5 días en procesarse, quieren la información para el mismo día. Entonces, están con una aceleración tal que las decisiones quieren la información para poder tomar la decisión lo más rápido posible. Al ritmo pre-COVID, no creo que regresemos en prácticamente ninguna industria. Y mi segundo punto, ¿por qué es tan importante tomar decisiones con scores? ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es el riesgo subliminal, por decirlo de alguna manera, que tenían los mercados, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con esto? El nombre de una empresa bastaba para activar o mantener una relación comercial. Debido a la pandemia y debido a otros factores que están afectando al menos a la región latinoamericana, hay una presión constante en la generación de flujos de caja de las empresas. El encarecimiento de la cadena logística a nivel mundial, tanto por factores como el precio del petróleo o la crisis de los contenedores, han hecho que existan presiones para las cuales
sobre todo para empresas muy grandes. Estamos hablando de empresas que pueden llegar a tener 2.000, 3.000 proveedores. Necesitan saber o necesitan tener alertas, ¿de acuerdo? De si es que va a ocurrir una potencial ruptura o un riesgo no visualizado en tanto en mi cadena de pagos como en mi cadena de suministros. Entonces, ¿para qué sirve el score en ese sentido, Solomon? El score lo que te va a permitir es, de una manera predictiva, saber cuál es el comportamiento o cuál es el potencial riesgo de una empresa para los próximos 12 meses. Si el score es bueno, incluso si la empresa no es muy conocida, vas a hacer, es una excelente empresa que genera flujos de caja. No todas las empresas conocidas son necesariamente eficientes en el uso de liquidez y viceversa. No las empresas desconocidas necesariamente van a ser malas en ello, ¿no? Exacto. Entonces, los scores de Dun & Bradstreet son los más reconocidos globalmente. ¿Me puedes hablar de, porque también en el score no es nada más la empresa, pero también vamos a integrar el country score o el rating del país? ¿Cómo tiene un impacto sobre decisiones de crédito? Perfecto. Mira, lo que se puede ver desde una perspectiva de medios, ¿no? Es la situación de la coyuntura política, económica, social de cualquier país va a afectar el score o el rating de dicho país. Si un país decae en su credit rating, es que la deuda o los colaterales o los requerimientos en el comercio internacional se incrementen para ese país. Lo que permite un DNB a través de el número DANCE o este pasaporte internacional de empresas o a través de los scores que son un estándar mundial desde hace 180 años, ¿de acuerdo? Y en más de 190 países, lo que te van a permitir es decir, hey, en realidad yo sí soy una empresa robusta, soy sostenible en el tiempo, tengo tanto tiempo de experiencia, me dedico a esta serie de factores con cierto conocimiento, lo que me va a permitir demostrar en los mercados a través de una huella digital de data, ¿de acuerdo? Que efectivamente soy una empresa que es merecedora de dicha confianza. El problema que hemos tenido en los últimos 18 meses es que verdaderamente empresas que tenían acceso a canales de crédito se han visto obligadas a refinanciar una serie de obligaciones y solicitar dentro de sus propias cadenas de pagos extensión de pagos, lo que te afecta el flujo de caja finalmente de toda la cadena, incluso al proveedor, que puede estar incluso ser un proveedor muy pequeño, en donde si le dices, oye, no te voy a poder pagar en los próximos 15 días, ese proveedor no va a estar en capacidad incluso de pagar su propia planilla, ¿no? A esos niveles se ha llegado, y poco a poco con la reactivación del comercio internacional, que se espera que sea más acelerado de lo previsto, lo que tenemos que demostrar es que las cadenas de suministro están listas para ese cambio, digamos, ese pasar de segunda a tercera o a cuarta en la velocidad de reacción y en la velocidad del comercio internacional. ¿Y estás de acuerdo que empresas que cuidan sus scores, sus calificaciones, pues estás hablando de cadena de proveedor, es realmente una ventaja enorme sobre sus competidores? Justo te estás adelantando, vamos a verlo. ¿Por qué es importante el score? ¿De acuerdo? ¿O por qué esto es tan relevante? Y hablemos en promedios globales. Lo que está sucediendo y lo que sucede en tiempos de crisis, sea una pandemia, sea una guerra, o cualquier otro factor humano en el planeta, es que o acelera o desacelera situaciones. En muchos casos lo que se ha visto es una aceleración en cambios en las empresas. Por ejemplo, a nivel promedio, en los próximos 60 minutos, 193 empresas en el planeta van a cambiar su dirección fiscal. 312 empresas van a cambiar de dueños a nivel mundial. Se van a abrir aproximadamente unas 612 nuevas empresas en el mundo.
90 empresas van a cambiar su razón social. Casi 600 empresas van a cambiar su número telefónico o van a dejar de utilizar el teléfono como herramienta de trabajo. Más de 1,000 negocios van a tener una potencial eventualidad negativa en su proceso o en su correcto funcionar, en su funcionar normal. Y 12 empresas van a quebrar en los próximos 60 minutos a nivel global. Es decir, el día de hoy, haciendo una matemática fácil, en un día laboral normal, aproximadamente 120 empresas van a quebrar en el mundo. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que está sucediendo es que toda esta información no es predictiva, sino es a través de scores. Y lo importante aquí es que las empresas tienen que demostrar a nivel global que son buenas empresas. Lo que está sucediendo, o lo que normalmente sucede a través de centrales o centrales de riesgo, es que solamente vas a aparecer ahí si ha ocurrido un hecho negativo. No premian que haya sido una empresa positiva en el tiempo. Lo que estamos buscando a través de los procesos es la sostenibilidad de las empresas en el tiempo. En dicho sentido, Solomon, por favor, si nos pudieses decir qué necesitan las empresas para tener mejor información o mejor insight para poder tener una relación global más sostenible en el tiempo. Eso, Sebastián. Para continuar el tema de la otra página, es muy importante decir que la información es muy importante. Los scores son muy importantes. Pero el punto clave es que no es información estática. Esa información está cambiando de mes a mes, día en día, ¿no? Entonces, hay que regularmente revisar la información que tenemos a ver si son fuentes confiables, porque como explicó también Sebastián, es que la información y el futuro y la dinámica de una empresa puede cambiar en segundos. Una empresa que pierde su mejor cliente de un día al otro, que puede tener un buen score, ya tiene una calificación, un score de un calibre mucho más high risk. ¿Okay? Entonces, ¿qué es algo? De alto riesgo, decía, el high risk. Ok, entonces, hay fuentes. Creo que empresas modernas que quieren tener un score tienen que ser mucho más abiertas con sus informaciones financieras, porque no podemos agregar un score robusto sobre una empresa si no tenemos bastante información. Quiere decir que hay información predictible, pero si quieres tener un informe o un score, una calificación robusta, las empresas tienen que compartir mucho más información con empresas como Dun & Bradstreet, que se especializan en el rating. Los registros fiscales nacionales, hay también publicaciones, noticias, eso es todo data señales. Quiere decir que vemos que una empresa está haciendo mucho más publicidad que antes. Entonces sabemos que esa empresa va a tener más logro que otras porque está haciendo inversiones en marketing o en presencia sobre las redes sociales. Después, la red mundial es realmente importante. Entonces, otra vez, entrevistas y comentarios personalizados. Todo el mundo quiere saber quién es la empresa. Es verdad que la empresa tiene un nombre, una dirección, pero ¿quién son las personas? ¿Qué es el carácter de esas personas que están administrando esas empresas? Entonces, de más en más, ves los CEO, CFO, haciendo entrevistas, okay, mismo en un canal como YouTube, explicando y dando confianza porque su empresa tiene valor como proveedor o como cliente, ¿no? Para tener crédito, right? El riesgo de solvencia siempre es relativa a la solvencia de tus clientes, porque
una empresa que va a tener 3 o 4 clientes que van a ser bankrupt en este año con montones importantes, los van a hacer daño. Porque recuperar dinero que nunca va a ser recuperado, créeme, hace un agujero muy grande en el treasury. ¿Okay? Una pregunta ahí, Solomon. Perdóname. Sí. Más o menos, si una empresa tuviese un incobrable, ¿de acuerdo? ¿Qué implica en términos de venta tener una cuenta por cobrar incobrable? ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo recuperas ese dinero? Yo creo que la mejor forma de verlo es que si vemos en Wall Street, Estados Unidos, que hay muchas empresas, el promedio del net profit es más o menos 8%. Pues vamos a decir que es 10%. Entonces, okay, una empresa que va a perder una cuenta incobrable de $1,000, sus próximos $10,000 de venta es nada más para recuperar ese $1,000. Entonces, si hablamos de una empresa que pierde una cuenta incobrable de $10,000, sus próximos $100,000 de venta es nada más que para recuperar el dinero que perdieron. Pero el después, flujo de caja, ¿verdad? Y después tiene que agregar el costo de venta encima de esto. Ok. Porque estás hablando que el net profit es 10%. Bueno, es una matemática. Pero para tener un nuevo cliente que te va a comprar $100,000, hay que poner esfuerzos de venta y costos de venta. Uh-huh. Entonces, por favor. Te tenía otra pregunta sobre cómo mantener la información entonces dinámica en el tiempo. ¿Qué podemos hacer para tener información que se actualice de manera recurrente en el tiempo y no solamente tener, por decirlo de alguna manera, radiografías de cómo están nuestras cadenas de pago y suministro? En inglés se dice the trust deficit trap. ¿Okay? Es como una trampa de déficit de confianza. Claro. Porque mira, lo que pasa a veces, dice, sí, mira, hace 5 años que estoy con mi cliente, me paga bien, todo va bien, y no hay problema, porque estás confiando en información que sabes, pues no es información real. Puede ser que esa empresa está pagando, te paga bien porque eres un proveedor importante y te tiene que pagar bien, por un momento va a quebrar. ¿Okay? Y la misma cosa para proveedores, ¿no? Es que hoy empresas tienen mucho cuidado con los dos. ¿Quién son mis clientes? ¿Cuál es el riesgo de este cliente? Y mi proveedor. Porque si mi proveedor no tiene un buen score de pago, seguramente que va a tener problemas recibir mercancía de sus proveedores porque no está pagando muy bien y en un momento me va a hacer daño. Y hablamos la cosa más importante, que si hoy la experiencia de pago es el trade, referencia de pago, está considerada como la fuente y el score más predictivo en todos los informes que comerciales, okay, que sea Dun & Bradstreet o otros, okay, pero la información de pago es la fuente más predictiva para conocer la salud de una empresa. Después hay otras cosas como crowdsourcing, registros públicos, hay cámaras de comercio, mucho más, pero lo que es que hay que pensar que no es nada más una fuente. Y muchas veces, en mi experiencia, es que empresas se confían mucho en su histórico con su cliente, one on one, que es uno con uno. Sí, es bueno, me paga bien y todo va bien. Y verdaderamente no es el caso. Entonces, a manera de resumen, si una empresa quiere considerar o quiere aplicar decisiones ágiles, entonces tiene que tener una estrategia que esté basada en los datos y la información, tanto para sus potenciales prospectos, para clientes y proveedores. Entonces,
empresas que están realizando comercio internacional, ¿de acuerdo? Y sobre todo en términos de en donde el tiempo es un factor importante, como es el caso de bienes perecibles, por ejemplo, hay una serie de preguntas que tienen que estar en la capacidad de contestar como empresa, ¿de acuerdo? La primera es, ¿dónde consigo la información? ¿Qué información estoy utilizando? ¿Es confiable? ¿Me estoy basando solamente en rumores? Pero lo leí en algún sitio, no me acuerdo cuál es la fuente. ¿La fuente es fidedigna o no? La información en este mundo digital, hay que considerar que hay información que es real, información que no. Entonces, importante, ¿cuál es mi fuente de información? Una vez que tengo esa información, ¿cuál es la mejor estrategia para aplicar lo que estoy consiguiendo del mercado? ¿De acuerdo? Ustedes saben, yo para cumplir un objetivo tengo que tener algún nivel de estrategia y esa estrategia luego implementarla a través de acciones. Esos objetivos tienen que ser medibles, estandarizables, tienen que tener una línea temporal, ser aceptables y poder hacer un seguimiento. Entonces, ¿cuál es la estrategia para lograr mi objetivo? ¿Cuánto me va a costar? Y no hablemos solamente en términos monetarios, hablemos en términos de riesgo, hablemos en términos de horas, hablemos en términos de posicionamiento. ¿En qué tecnología necesito invertir? Como mencionó Solomon al inicio de la presentación, marzo 2020, las empresas dijeron, necesito invertir obligatoriamente en alguna herramienta para trabajo remoto. Si las empresas no tenían esa interconexión remota ya preestablecida, ¿cuánto tuvieron que invertir que no lo tenían previsto? ¿De acuerdo? Y si ya estamos haciendo esas inversiones, entonces, ¿qué habilidades requiero ahora de mis colaboradores? Yo tenía trabajadores que podían cumplir con X, Y, Z. Hoy necesito una serie de habilidades gruesas y blandas que son completamente distintas a las que necesitaba en otro momento. ¿Qué tanto conocimiento digital necesito, por ejemplo? Una vez que hemos respondido con todo eso y ya tenemos la estructura inicial, Solomon, si quieres, ¿cuáles serían el siguiente nivel de preguntas que tiene que estar en capacidad de contestar una empresa? Gracias, Sebastián. Para comenzar, cada persona, empresa o un teléfono celular moderno es una fábrica de data. Entonces, la pregunta es, ¿sabemos que tenemos los datos? Y a menudo las empresas no saben el valor o cómo utilizar esa data. ¿Okay? Entonces, y también, su data tiene un valor al mercado como, dando un ejemplo, Dun & Bradstreet tiene un programa de intercambio de pago. Una empresa que quiere compartir su información de pago con nosotros tiene mucho valor, porque nosotros en intercambio nos damos iniciativas y mucha información para ver sus clientes. Entonces, ves que una empresa que no cree que tiene valor su portfolio de cliente, tiene mucho, mucho, mucho valor. Primero es si mi data es suficiente. Sebastián comenzó con el tema data estructurada. Es que Google tiene montañas de data, pues no es data estructurada. Si yo quiero saber si mi cliente o mi proveedor, quién son, cómo están, hago un Google search y veo un sitio web muy bonito. Pero eso no refleja la credibilidad de esa empresa. Entonces, tenemos que mirar la data que tenemos, simplemente es suficiente. Entonces, nuestra data se actualiza en forma o manera dinámica. Y lo que digo aquí es que muchas empresas, entre el departamento de crédito y el departamento de venta, nunca comunican esa información. ¿Ok? Que no, nunca. Que regularmente vemos que empresas no comunican bien
la información interna de forma dinámica. Entonces, a veces ven riesgos, ¿ok? Pero no toman acciones porque la información no se maneja bien. ¿Okay? El factor tiempo. Tiempo real es muy importante. Otra vez, como planteó también Sebastián, tiempo real tiene un límite. Las empresas futuristas del futuro, lo que están buscando es tiempo futuro. ¿Qué es mi decisión en el tiempo futuro, a largo plazo? Pero future time, esta decisión, ¿cómo va a ser? Pero para tener esa vista, te hace falta bastante información, un poco como un GPS, ¿no? Te va a decir cuánto vas a llegar, qué es el mejor camino, toda esa información para decirte que vas a llegar en 12 minutos. Después, ¿en qué datos puedo confiar como válida? Hablamos también de los scores. Creo que la mejor forma es decir, ¿cuáles son mis scores internos de este cliente o esa situación o este proveedor? Y compararlo con el mercado fuera, como proveedores de formación, como hacía Dun & Bradstreet. Porque nos va a dar dos vistas a veces. Es verdad que a veces es lo mismo, pero a menudo es decir, no, aquí este cliente me paga bien o le veo bien, pero en el mercado se ve mal. ¿Okay? Y una cosa que es muy importante, una empresa que va a ir a un banco para tener una margen de crédito, ¿no? Y va a ofrecer su portfolio de clientes. El banco va a revisar esos clientes. Si esos clientes no tienen buenas calificaciones, no sé si el banco va a tener mucha confianza de darte el crédito que quieres. Ahora, cuando tus clientes tienen buenos scores, es seguro que el banco va a tener mucho más confianza en prestarle el dinero que hace falta para tus operaciones y tu cash flow. Perfecto. Y pero bien como dijiste, ¿no? En términos de un GPS, te va a decir, oye, quiero ir del punto A al punto B y esto me va a tomar 12 minutos o 20 minutos. Pero lo que hemos visto, por ejemplo, en realidad es como la de Perú, es que ese GPS normalmente no le atina a este estimado en muchas situaciones. ¿Y por qué? Existen externalidades las cuales nosotros no controlamos, ¿de acuerdo? Estas pueden ser de carácter ambiental, pueden ser de carácter social, pueden ser fortuitas a nivel internacional, ¿de acuerdo? O verdaderamente puede haber un jaque por el cierre de operaciones, ¿no? Que esto es lo que está sucediendo el día de hoy. Solamente para tenerlo como una perspectiva, si un puerto grande cierra 2 semanas, de acuerdo como lo han estado haciendo varios de los puertos internacionales frente a cualquier brote de un operario que esté nuevamente con COVID, por ejemplo, el backlog de ese cierre de 2 semanas es aproximadamente 3 meses. Es decir, para que dicho puerto recupere su normal proceder por haber cerrado 2 semanas, requiere 3 meses. Si esto ocurre a nivel internacional y es más que un solo puerto, lo que vamos a enfrentar son los incrementos de precio que estamos viendo a nivel internacional en esa perspectiva, ¿no? Ahora, si a eso le agregamos problemas logísticos internos y le agregamos que podría ocurrir algún nivel de desastre natural o algún error humano, lo que tenemos que considerar como empresa es, ¿somos lo suficientemente solventes? ¿Tenemos la suficiente espalda para aguantar dichas externalidades negativas? Para luego aprovechar cuando se den externalidades positivas. Pero la pregunta no es solo esa. Hay que entender, porque nosotros como empresa somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil en la cadena de pagos y de suministro. Entonces es importante que a nosotros también, desde una perspectiva internacional, sobre todo cuando venimos de países que vamos a exportar,
una serie de materias primas, por ejemplo, o productos que van a llegar a consumidor final luego de pasar por uno o dos intermediarios, es demostrar que efectivamente nosotros también somos lo suficientemente solventes para dicho, para dicha tarea. Y en ese sentido, lo que tenemos que verificar en relación a la gestión de relaciones comerciales es, en cierto nivel, tanto para prospectos como clientes, nuestros competidores o proveedores, más o menos las primeras tres preguntas o los primeros tres bloques de preguntas son los similares. ¿Cuáles son nuestras fuentes de datos para nueva prospección? ¿Qué datos hay en nuestro sistema? ¿Qué tan completos y actualizados se encuentran nuestros datos? ¿Nuestros sistemas, nuestras plataformas de relaciones comerciales son efectivas para todas las organizaciones? Esto es a nivel local e internacional. Y entonces, ¿qué sabemos luego de cada uno de los aspectos? Entonces, y aquí hay dos niveles importantes, o cuatro niveles partidos, ¿de acuerdo? Nuestros prospectos, es decir, nuestro trabajo a futuro. ¿Qué sabemos de los mercados y compañías en las que queremos hacer nuevos negocios? ¿Cuáles son las idiosincrasias? ¿Cuáles son los bloques? ¿Qué se acostumbra? Por ejemplo, ¿no? ¿Nuestros prospectos tienen una relación local o también internacional? ¿Son los que llegan al consumidor final o son parte de una cadena de suministro más grande? ¿Qué regulaciones vamos a tener que cumplir si es que entramos con este nuevo prospecto? Recordemos que, por ejemplo, en términos de Expo Alimentaria, ¿de acuerdo? Para entrar a los Estados Unidos se tiene que cumplir con las normativas de la FDA. Y si queremos cumplir con entrar al mercado americano, ¿qué requisitos me va a pedir la FDA? Esto hay que tenerlo claro antes de, pues una vez que ya se embarcó el producto, empezamos a correr contra el reloj, ¿de acuerdo? Luego tenemos KYC 1, Know Your Customer, por las siglas en inglés, conoce a tu cliente. Y cuando quiero, decimos conoce a tu cliente, es en realidad, oye, conoce tu cadena de pagos. Como empresa, ¿estoy lo suficientemente diversificado? ¿Tengo suficientes clientes? ¿O todo mi negocio, todo mi rol se basa en uno o dos clientes muy grandes? Siguiente pregunta sobre mis clientes. ¿El cliente al que más le vendo es el que genera mayor flujo de caja? Acuérdense, las empresas no viven de ventas. Viven del margen neto, es decir, del nivel de flujo de caja, el nivel de nuevo dinero o del dinero libre que la empresa tiene para solventar sus obligaciones y luego, obviamente, generar los beneficios. ¿Cuánto me cuesta atender a mis clientes? Y acá estamos hablando no de un promedio, como puede ser ventas totales, costos de ventas totales. No, sabemos específicamente si al cliente que le vendo más o me cuesta menos. ¿De acuerdo? Ahí estamos hablando a niveles de márgenes. ¿Cuál es mi margen operativo por cliente? El KYC2 o el KYC2, por sus siglas en inglés, Know Your Competition. Y ahí nuevamente las mismas preguntas. ¿Estoy suficientemente diversificado o mi competencia está más diversificada que yo? ¿Mi competidor está teniendo más ventas? ¿Eso implica que tiene más flujo de caja? ¿O en realidad soy yo el que tiene el poder de negociación? ¿Cuánto le cuesta a mi competidor atender a sus clientes o a mis clientes? ¿Cuánto le costaría entrar en mi cadena? Hay factores que realicen cierto nivel de protección a ese mercado o no. Y en cuanto a los proveedores, que es finalmente una parte muy importante de la cadena, es necesario saber si es que son financieramente robustos. Si yo como empresa necesito, por algún factor exógeno que hemos visto que pueden afectar la cadena de pagos, voy a requerir atrasar mis pagos, ¿esto le va a generar un problema en el mediano o corto plazo a mi proveedor? ¿O va a estar en la capacidad de decirme, ok, no hay ningún problema, te avalo?
pueden atenderme desde otras locaciones? Entendamos lo siguiente. Si en el mercado ocurre que hay un bloqueo, hay una demora, hay un problema medioambiental. Oye, no voy a poder salir de este puerto o no voy a poder atenderte de esta locación. ¿Tiene otra locación? Eso es algo que se viene comentando y ahí Solomon nos va a poder dar un poquito más de input ahí, que se vino comentando desde el origen de la pandemia. ¿Cómo hacen las empresas de los mercados desarrollados para que sus fuentes de suministro de sus productos estén en más de una locación internacional? ¿Qué tan importante es eso? Sí, ¿qué tan importante soy para mi proveedor? Es importante para saber también cuál es mi poder de negociación y entender qué tan robustos son los proveedores de mi proveedor, porque esto va a generar nuevamente una cadena. Y si es que esta cadena tiene alguna deficiencia, conocemos proveedores sustitutos. Entonces, Solomon, dada la pregunta, ¿qué se ha visto en el mercado internacional, en temas de comercio internacional, sobre empresas, incluso sobre todo en Canadá, Estados Unidos, que veían como único mercado o como única fuente de producción el Asia y han estado revisando Latinoamérica como otra potencialidad? Excelente pregunta, Sebastián. Y voy a hacer un cruce entre el slide que hiciste antes, que dice a qué velocidad cambia la información. Porque la información no es estática. Hay eventos que cambian el valor de un proveedor, su resistencia, ¿okay?, a leyes internacionales, como vimos un poco ahora como Estados Unidos y la China, que está complicando un poco el global trade, pero de todas formas todo está avanzando, ¿no? Es que en el Canadá, Estados Unidos, la diferencia es el compra de información, que está como 3-4 veces más que antes, porque saben que la información no estática. Lo que sé ayer, no lo que sé mañana. ¿Okay? Entonces, hay una expresión en inglés que se dice information goes obsolete overnight. Que sí, que información se vuelve absoluto, ¿no?, en una noche. Y es verdad, un evento, como vemos ahora, ¿okay?, puede cambiar toda la dinámica de los proveedores, los clientes y nuestras empresas también. Entonces, creo que una empresa que quiere estar en el punto de tomar decisiones ágiles tiene que confiarse mucho más en la data interna, externa, y saber cómo leerlo. Regresamos siempre al modelo del GPS, que nos dice que va a tomar 12 minutos del punto A al punto B, o si sabe que un accidente ocurrió hace un minuto, te va a dar otra ruta y va a cambiar la información, ¿no?, la ruta, y también va a tomar 20 minutos. Pero eso es la potencia de saber quién son nuestros clientes, los proveedores, y cuáles son las opciones que podemos tener en caso de urgencia sobre qué clase de proveedores, y también posicionar sus empresas como opciones en las cadenas de suministro globales. Entonces, no hay un modelo, ¿okay?, pero el único modelo que yo puedo conseguir, ¿okay?, es que revisión de tu data, tus clientes, tus proveedores, es algo que tiene que hacer casi a todos los meses. Y si hay un riesgo, ¿okay?, también en inglés es una expresión que dice, tienes que matar el monstruo cuando está chiquito. Cuando está grande, créeme, es muy difícil matarle, ¿no? Entonces, creo que es de las mejores prácticas y vemos que las empresas de todos tamaños tuvieron que adaptarse. Lo que tomaba 2 años se hizo en 10 días. ¿Okay? Entonces, hay forma de llegar a ese punto. Pero otra vez, es pensar ágil, pensar que en una semana o mañana o en un mes o un año, las decisiones que vamos a tomar van a cambiar y el panorama, ¿okay?, económico está cambiando a una velocidad realmente increíble. Y cuando hablo de América Latina, cuando hablamos de el Western Hemisphere Alliance,
Sabemos que Estados Unidos está poniendo mucho esfuerzo sobre el vertical de Canadá, Estados Unidos y todo lo que es América Latina. Entonces, hay mucha inversión que se hace. Nosotros los vemos porque vemos las entradas de todas las demandas de informes. Entonces, creo que es un momento muy importante para toda América Latina de prepararse, porque creo que va a venir una ola muy importante económica, pero otra vez, las decisiones de las empresas como americanas, canadienses y globales va a estar basada sobre la información que pueden confiar. Correcto, y en ese sentido las empresas tienen que demostrar que una inversión en ellas no va a ser más riesgosa que en otra situación. Bien, muchísimas gracias, Solomon, por participar con nosotros. Alejandra, eso es lo que queríamos participar o presentarle al gremio de exportadores sobre la información y las preguntas que se tienen que hacer para verdaderamente saber si es que están en capacidad de tomar decisiones ágiles o verdaderamente solamente es un tema de velocidad en donde pueden haber riesgos que no han considerado. Tienen ahí nuestra información de contacto en la presentación. Alejandra también la va a poner en el chat. Alejandra, cuéntanos si hay preguntas del público, por favor. Muchas gracias, Sebastián, Solomón. A ver, vamos a ver si es que tenemos algunas consultas. Por el momento no tenemos consultas, así que quiero aprovechar en agradecerles nuevamente por su participación en nuestras conferencias. Encantados. Placeres nuestros. Muchas gracias. Y a nuestros asistentes les recordamos que en breves minutos estaremos iniciando nuestra última ponencia del día, Oportunidades Comerciales para Agroexportaciones Peruanas. Gracias a todos por su participación. Excelente. Buenas tardes. Tienen en común Marilú, Juan José, Luis Ángel y Félix. Todos ellos son empresarios y comparten el mismo anhelo de hacer crecer su negocio, pero no tienen la liquidez necesaria para hacerlo porque sus clientes les pagan sus facturas entre 60 a 90 días. Su dinero está, pero no hoy. Y si te digo que hay una forma de adelantar el pago, así es, adelantarlo. Esto es Factoring. Y en FinSmart lo hacemos en menos de 48 horas, sin mucho papeleo y 100% digital. Somos una solución financiera peruana para anticipar el pago de tus facturas sin tener que esperar mucho tiempo. A cambio de un cargo pequeñito, no es un préstamo, te adelantamos tu propio dinero de tus facturas por cobrar. ¿Cómo funciona? Es simple. Transfieres tu factura, evaluamos a tu cliente pagador y te depositamos gran parte de tu dinero. ¡Listo! Así obtienes liquidez sin esperar tanto tiempo. Somos FinSmart y estamos en todo el Perú. Mucho gusto. We'll be right back.
nombre es Desiderio Lozano Ríos, soy el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Oro Verde. Nosotros aprendimos a trabajar ya hace más o menos 18 años atrás y tenemos varios sellos. Dentro de ellos está Orgánico, está Comercio Justo, Rey Forest. Todo ese conjunto de enseñanzas que hemos tenido, hemos adoptado y hemos optado por trabajar una agricultura sostenible, conservando el medio ambiente. Nosotros tratamos de aprovechar todo lo que la finca produce, ¿no? En este caso, la cáscara de cacao, que es una fuente de potasio. También tenemos animales de corral, vacunos, que el estiércol del ganado para nosotros tiene valor porque nos sirve como insumo para preparar los abonos orgánicos. Las mujeres en nuestra cooperativa cumplen una función muy importante. Están involucradas casi en todas las actividades en el cacao. Se está viendo ya los resultados, ¿no?, de lo que Ray Forest nos ha venido preparándonos en esta implementación de nuestras fincas, y ahora estamos viendo que nuestras fincas van a tener un mejor valor agregado y que eso también va a ayudar no solamente a los socios Oro Verde, a toda la población, ¿no?, en los distritos donde se viene implementando esto. Dice que el mundo cambia, no cambia con tu opinión, sino cambia con tu ejemplo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y estamos orgullosos de eso. Hola, nos encontramos en las instalaciones de SGS Callao, donde se encuentra nuestro laboratorio de residuos de pesticidas. Aquí realizamos análisis de residuos de pesticidas en alimentos para garantizar que puedas cumplir con los límites máximos de residuos. Contamos con más de 700 moléculas acreditadas que te permitirán lograr una agroexportación exitosa. Estos análisis se realizan con equipamiento de última generación, a cargo de profesionales altamente capacitados y en formación continua y actualizada. Nuestro laboratorio cuenta con acreditación ISO-IEC 17025 y estamos homologados por SENASA. Contamos con oficinas en más de 140 países que nos dan el respaldo que necesitas. Somos los únicos con unidad interna de mantenimiento en el Perú y ofrecemos los mejores tiempos de respuesta. Además, nuestros clientes pueden ver sus resultados en tiempo real a través de nuestra aplicación iFood, de manera que puedas tomar decisiones rápidas y oportunas. Te aseguramos un análisis de residuos de pesticidas confiable y de calidad, porque en SGS creamos un mundo mejor, más seguro e interconectado. Nos vemos. Continuando con nuestro programa de conferencias, estaremos presentando nuestra tercera ponencia del día,
titulada Oportunidades comerciales para las agroexportaciones peruanas, a cargo de Lisbeth Pumazunco, quien cuenta con un máster en dirección comercial y marketing. Es licenciada en negocios internacionales en la UPC y titulada en administración de negocios internacionales del Instituto de Educación Superior Tecnológica Privada de Comercio Exterior de la Asociación de Exportadores. Actualmente es jefa de consultoría y proyectos del CIENADEX. Antes de iniciar la ponencia, les recordamos a todos nuestros participantes que pueden hacernos sus consultas a través del chat y estas serán respondidas al finalizar la presentación. Ahora sí podemos dar inicio. Lisbeth, te damos la bienvenida y podemos iniciar con la ponencia. Muchas gracias a la experimentaria y éxitos, por supuesto, a todos los empresarios que seguro que están haciendo sus ruedas de negocios. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante y cómo vamos a ir vinculando. Dentro de la agenda preparada que nosotros tenemos, vamos a hablar de las cifras actuales, ¿no? Las que pues, hemos tenido en el 2020, cómo hemos pasado el tema del COVID, situaciones de cómo estamos ahorita a agosto en el 2021, vamos a hablar cómo está relacionada las oportunidades comerciales, y como siempre pues, vamos a tener una sesión de preguntas y también la parte de conclusiones de todo lo que vamos a ver en este tiempo. Bien, entonces, hablando nosotros de las agroexportaciones, nosotros vamos a poder ver acá un poquito de unas cifras estadísticas. Es importante siempre resaltar cómo se encuentra, ¿no? Cómo se registró las agroexportaciones en el 2020. Acá tenemos un cuadro en temas de millones de dólares. Y directamente el tema de las agroexportaciones, pues tenemos el agro tradicional como el agro no tradicional, muy conocido como la parte del sector agropecuario e industrial. Vemos que dentro de todos los sectores económicos, pues, como vieron seguro en temas de noticias, notas de prensa, el sector agro no tradicional fue el que se ha mantenido, ¿no? Se mantuvo resiliente, presentó un crecimiento, ¿no? Un crecimiento del 6.4, que dentro de este sector importante vemos varias líneas productivas que también se ha visto pues, un crecimiento durante esta coyuntura. Sabemos muy bien pues, que fue el tema del COVID-19, ¿no? Y vemos que en el punto, destacando la parte agro no tradicional, pues llegó a un acumulado de 6.726 millones de dólares, donde el cual se destacan los colorantes naturales, ¿no? Que más adelante también lo vamos a ir relacionando como las tendencias hoy en día a nivel mundial ayuda a también pues, que este sector ha incrementado, ¿no? Con un crecimiento del 55.65% en temas de colorantes naturales, otros productos vegetales que también los que lideran acá, pues un tema de las algas, entre otros, un crecimiento del 12.99%, y las frutas, ¿no? Las frutas con un crecimiento importante también del 12.45%. Entonces, en un análisis, lo que nosotros vemos de un panorama, en un marco de los últimos 5 años, vamos viendo que este sector ha ido incrementando, ¿no? Progresivamente ha ido incrementando, y vemos pues cómo más adelante se llega a distribuir, ¿no? Destacando exactamente pues las exportaciones de las frutas y hortalizas en el 2020. Acá tenemos pues el mundo, ¿no? Dividido por continentes, donde el Perú pues ha llegado sus productos en este sector, muy importante, frutos y hortalizas, pues que tiene mayor participación también dentro del sector, lo que viene a ser el agro no tradicional. Entonces, rápidamente nosotros podemos observar que el continente en América del Norte pues tiene mucha participación en esos sectores, tanto de frutas y hortalizas, ¿no? Pues se ha llegado a exportar el 46.5% del total, ¿no? En el cual estamos hablando de 2.4 mil millones de dólares, ¿no? Su crecimiento en la recepción, en los envíos directamente que se ha hecho a América del Norte, pues estamos hablando de un 12.1%. Otro continente muy importante, ¿no? Que donde se han derivado los envíos tanto de frutas y hortalizas del Perú, pues tenemos Europa, ¿no? Europa con 1.9 mil millones de dólares acumulados en todo el 2020 y una participación del 37.6%. Entonces nosotros ya acá directamente podemos ir relacionando las oportunidades que tiene el Perú, donde ya tiene, digamos, más del 50% distribuido en esos dos grandes continentes, ¿no? Sin obviamente pues dejar el comentario que tenemos también distribuido los envíos, tanto de frutas y hortalizas por otros continentes, como nosotros podemos ver, visualizar, mejor dicho, en esta lámina, ¿no? Tenemos también la
la participación importante de Asia y el crecimiento también que viene acumulando de manera progresiva durante estos años, ¿no? Sobre todo en un año complicado, pues nosotros que hemos vivido en el 2020. Acá tenemos un poco ya las cifras, ¿no? Dentro de esos sectores que estamos hablando de frutas y hortalizas del 2020, y ya viendo un poco la participación, tanto de quienes se caracterizan de repente o concentran mayor participación en frutas o quienes en hortalizas, según los continentes. Lo que nosotros pues podemos ver, ¿no? Y sobre todo diferenciarnos que dentro de las tasas de crecimiento del 2020 versus el 2019, vemos que tanto para los envíos de frutas, ¿no? De Perú, en la mayoría de los continentes pues ha sido súper bueno, ¿no? Tenemos cifras positivas, salvo Oceanía, ¿no? Pero vemos que también la participación de este continente es menos del 1%. ¿No? Por otro lado, cuando nosotros sí observamos en tema de hortalizas, sí vemos tres continentes en el cual, en comparación al 2019, ¿no? 2020-2019, sí ha tenido cifras que se ha contraído, ¿no? Tenemos como Asia, tenemos Oceanía y África, pero sumado la participación de los envíos al cual está dirigido nuestras exportaciones, nuestras agroexportaciones, mejor dicho, pues representa, no pasa de un 3%, entonces es en menor participación, ¿no? Lo que sí nosotros queremos destacar es que dentro de América del Norte, pues los países que destaca directamente la gran participación de envíos de frutas y hortalizas, pues es Estados Unidos, ¿no? Nosotros vemos que en América del Norte la participación del total exportado en los sectores de lo que viene a ser frutas, pues tiene un 43.7%, y si hablamos nosotros de hortalizas, de un 55.8%. Entonces ya vamos ahí tomando algunas notas importantes para los que de repente estén en el sector, ¿no? Las proyecciones, las tendencias y las oportunidades que se va a ir obviamente incrementando, ¿no? Debido a que ya haber sido pues un año, digamos, atípico, ¿no? Con el tema del COVID, pues se ha visto que este continente ha demandado más. Luego lo vamos a ver por qué, ¿no? Porque ese continente demandó más, como también cómo ha influenciado el comportamiento, los nuevos hábitos que hoy tenemos con el tema de la pandemia. Podemos decir que dentro de los continentes más dinámicos, cuando hablamos de continentes más dinámicos, estamos hablando de aquellos continentes que han crecido, ¿okay? Que su tasa de crecimiento ha sido mayor, ¿no? Entonces vemos que en este caso destacamos lo que es América del Sur y América Central, ¿no? Con una tasa de crecimiento pues, dinámico de un 20% y América Central de un 19.4%, en relación a lo que son las frutas. Y si hablamos nosotros un poquito en temas de las hortalizas, pues vemos que el continente más dinámico que se presentó fue América Central, ¿no? 16.2%. A continuación, tenemos acá un poco del top 3 de los productos que lideraron en lo que es en agroindustrias. Estamos hablando del sector no tradicional de la parte de agro, ¿no? Tres grandes productos que seguro ustedes lo han conocido, lo escuchan en temas de noticias que ha ido incrementando. Vemos que las uvas pues tienen una participación del total exportado de este sector, agroindustrias, de un 15.7%, y lidera, ¿no? Están en primer lugar. El acumulado de las exportaciones fueron de 1.200 millones de dólares exportados, con una tasa de crecimiento del 16.27%. Y los tres principales mercados al cuales las exportaciones peruanas de uvas llegaron fue Estados Unidos con una participación del 45%, luego Países Bajos con un 13% y lo que es Hong Kong con un 9%. Entonces vemos que estos tres mercados muy importantes pues que participan más del 50% de los envíos de uvas en lo que fue en el año 2020. En segundo lugar tenemos a nuestros famosos arándanos, ¿no? Los arándanos que tienen una participación del total exportado en lo que es agroindustrias en el 2020 del 14.64%, llegando a un acumulado total durante el año 2020 de 984 millones de dólares. También se destaca su crecimiento, ¿no? La variación en comparación al año pasado, que tiene 20.86%. Los mercados, los dos primeros, pues coinciden con el de la uva, ¿no? Si las participaciones cambian, ¿no? Tenemos a Estados Unidos, que concentra un 53% de participación, tenemos a Países Bajos un 25% y tenemos a lo que es China un 8%.
Un tercer producto que destacó, pues, son nuestras paltas, ¿no? Nuestras paltas que tienen una participación del 11.23% del total exportado durante el 2020 en este sector agroindustrias, con un acumulado de envíos de 755 millones de dólares. Acá sí una, digamos, contracción, ¿no? De menos del 1%, como pueden ver, menos 0.26% en temas del precio directamente de este producto, pero si es que nosotros analizamos y vemos la parte de lo que viene a ser el peso neto, la demanda, pues sí, ahí tiene un crecimiento positivo. Vemos que acá sí los principales mercados destino a donde se están enviando nuestras paltas peruanas, pues cambian un poco, ¿no? A diferencia, el orden, mejor dicho, se invierte, ¿no? Países Bajos un 34%, ¿no? Tenemos Estados Unidos un 21% y España un 17%. Entonces vamos viendo que si hablamos dentro de los tres principales productos agroindustriales y los envíos que ha realizado pues, el Perú, directamente tenemos cinco grandes mercados, ¿no? Tenemos Estados Unidos, Países Bajos, Hong Kong, China y España. Entonces, vemos que las oportunidades para poder diversificar productos y también para ir viendo en la prospección de evaluar productos con valor agregado, ¿no? Valor agregado que tenga esos insumos de estas tres grandes frutas. A continuación, para hablar un poquito de productos también naturales, ¿no? Que justo también son una de las alas, muchos de esos productos son unas alas en la expoalimentaria, pues vamos a hablar del jengibre, ¿no? El jengibre también ha tenido una participación muy importante en el registro de las exportaciones, las presentaciones que directamente concentran esos envíos de Perú, pues es un 92%, como pueden ver en la parte fresco, pulverizado un 8%, y estamos en el ranking mundial en tercer lugar. También tenemos el cacao, ¿no? El cacao sí se ha contraído como total exportado, ¿no? Y vemos que las presentaciones pues, que se han realizado, esa manteca en grano, en los nips, en las pastas, en tema de polvo. La maca, también un importante producto, también tuvo, digamos, una contracción, y directamente las presentaciones que se vienen trabajando, pues en harina, en extracto de polvo, lo más representativo, ¿no? Y estamos en el segundo lugar en el ranking mundial. No, pues la quinoa, tenemos también diferentes presentaciones en temas de envío en grano, en hojuela, harina, quinoa pop y entre otros, ¿no? Y bueno, si estamos acá en el primer lugar, otro producto interesante también por su crecimiento y todo, pues es la cúrcuma, ¿no? La cúrcuma directamente pues estamos viendo en tema de presentación de fresco y en el ranking mundial estamos en el puesto número 8. Entonces vamos viendo que muchos de nuestros productos agroindustriales, pues a nivel internacional, están teniendo una participación muy importante, ¿no? Vamos a ver un poco las cifras, cómo estamos actuales en el acumulado de enero a agosto del 2021, pues tenemos en el valor exportado acumulado de 4.837 millones de dólares, han sido 2.224 empresas exportadoras en este sector importante, que han llegado a 136 mercados destino, un mercado adicional, ¿no?, a comparación del año pasado. Y bueno, el crecimiento que se ha tenido en comparación, ¿no?, a lo del año pasado, pues es de un 18%. Vamos ahora a ir hablando directamente de cómo nosotros pues, nos vamos a vincular con las oportunidades comerciales, o cómo estas cifras, o cómo puedo yo identificar cuáles serían las oportunidades comerciales desde mi empresa, desde mi comunidad, cómo puedo yo ir teniendo este conocimiento, teniendo estas informaciones para poder yo prospectar, para poder evaluar una oportunidad y sobre todo aprovecharla en el momento oportuno. Las oportunidades, pues, se trabajan, ¿no? Se trabajan desde el área de inteligencia comercial, es lo que tiene que hacer, es lo que se le aconseja a todo empresario, emprendedor, ¿no? Para no solamente iniciar el tema de las exportaciones, sino para ver e identificar nuevos mercados, ¿no? Conquistar nuevos mercados. En la línea de los productos que ustedes manejan, ¿no? Eso no solamente pues, pasa en temas para empresas que estén en el sector
agro, esto es para todos los sectores, para las empresas de todos los tamaños, ¿no? Entonces, hablar de inteligencia comercial, pues va a ayudar, ¿no? Va a ayudar porque debemos recordar un poquito ahí, pues que la finalidad como tal es que la empresa pueda aprovechar sus oportunidades y minimice sus riesgos. Siempre yo destaco que vamos a tener que minimizar los riesgos porque los riesgos siempre van a existir. Nosotros no lo podemos controlar. Entonces, el tener la información, el tener mejor dicho, datos, que lo vamos a convertir en información, me permite a mí poder tener una planificación, ¿no? Poder evaluar un poco más y poder tomar las mejores decisiones. Muchas empresas exitosas pues se comprometen a realizar inteligencia comercial, no solamente desde el punto de vista para poder de repente determinar oportunidades, sino que diferentes aspectos que me van a llegar a la detección de oportunidades, como poder identificar los nuevos clientes potenciales, poder conocer un poquito más de esos clientes existentes, y acá vamos a hablar también de temas de las tendencias, de los nuevos hábitos, ¿no? De cómo poder relacionar los productos de repente que yo quiero ingresar al mercado, cómo poder entender mejor a sus competidores, ¿no? A veces muchas empresas piensan que yo debo saber cómo actúa o qué es lo que necesita mi cliente, pero no solamente se tiene que analizar el cliente, sino que se tiene que analizar también cómo está el core, ¿no? De tus competidores directos, indirectos, los sustitutos, exactamente pues todos, un análisis de 360 grados que no todos se llegan a hacer o de repente todos desconocen cómo hacerlo. El probar nuevos mercados también es importante, ¿no? Para poder nosotros saber el movimiento, la interacción, cómo está, si de repente se va a contraer ese mercado, hay una influencia de un nuevo hábito, etcétera, ¿no? Sobre todo, pues también evaluar el tema de los precios, las oportunidades, donde yo con mi producto que tengo, ¿no? Me conviene ingresar, me conviene diversificar, me conviene de repente transformar mi producto para darle un valor al cliente que voy a tener de repente mayor retribución. Hablar dentro de la identificación de oportunidades pasa de qué. Pasa de que se tenga información cualitativa como información cuantitativa. De estos dos tipos de información estamos hablando que voy a tener yo de fuentes primarias o fuentes secundarias, ¿no? Bajo esto, pues voy a poder tener qué cosa, voy a poder validar la información, me va a permitir a mí interpretar los datos. Es ahí donde yo, con todo este know-how, con todo este levante de información, con el tema de investigaciones, con el tema de recopilar datos, ¿verdad? Voy a poder yo identificar la oportunidad de negocio en el sector, como les digo, que se encuentre su empresa o que ustedes quieren ingresar con su emprendimiento. Entonces, las oportunidades se van a dar cuando la empresa tenga la cultura de investigación, cuando tenga la cultura de hacer inteligencia comercial, porque si no, ¿cómo te va a permitir ver, no? Es como que cuando uno quiere tomar una decisión, tú tomas una decisión, pero tienes que tener información. Entonces, las oportunidades de negocio están en eso, ¿no? En que yo pueda conocer cuáles son las herramientas de inteligencia comercial que debería tener mi empresa, cómo yo, a qué páginas de repente gratuitas tengo información, cuáles son los blogs, a dónde poder yo saber estos comportamientos, esas nuevas oportunidades para poder relacionar, ¿no? Un poquito de eso es lo que nosotros vamos a hablar en el marco de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? AINEA, pues, Consumer en febrero del 2021, con una muestra de más de 3.000 consumidores, declaró pues, que actualmente el 50% de su cesta de compras se compone en productos frescos, ¿no? Entonces, hay un dato muy importante para aquellos que estén en la comercialización, en las exportaciones de productos frescos, ¿no? Asimismo, nosotros estamos viendo que por el tema de la coyuntura, también dentro de otras encuestas, pues, hablaron de que los consumidores cada 6 de 10 consumidores globales, ojo, buscan cada vez más productos alimenticios y bebidas que respalden su salud inmunológica. Y esto viene pues a raíz de los nuevos hábitos, ¿no? De los consumidores por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces vamos viendo también cómo poder ir generando, cuáles son los productos, ¿no? Que tienen, digamos, estas bondades, cómo se pueden ir generando y dando valor también y dejar de repente de exportar solamente productos sin valor agregado, ¿no? Hay un dato muy interesante que vi que las ventas de productos de comercio justo se dispararon en 354% en los últimos 6 años en España.
Y acá lo coloco a modo de ejemplo porque también hay una oportunidad y una mirada que las empresas deben ver, ¿no? Pues muchos de los productos certificados hoy en día ya el cliente es súper, está con toda la información, ¿no? Sabe cuál es la importancia, valora más los productos certificados, ¿no? Entonces hay también que ir viendo las oportunidades que se van despertando en ciertos mercados para poder adaptarnos a ellos, ¿no? Y poder rápidamente captar esas oportunidades y ser los primeros o ver de qué manera pueda pues, la empresa poder tener ciertas certificaciones. Esta certificación de comercio justo o free trade, como también se conoce, ¿no? Certifica directamente a la empresa por la responsabilidad social que tiene. Ojo, no solamente este certificado de comercio justo va para alimentos, ¿no? Hay certificaciones para flores también, para hasta balones de fútbol. Tiene muchas categorías que permite certificar, ¿no? Otros datos importantes que nosotros debemos tener presente, pues el consumo per cápita tanto de frutas y vegetales en el mundo sigue incrementando, ¿no? Se sigue aumentando, ¿no? Y podemos ver acá en las cifras, ¿no? Del 2015 al 2020. Entonces, vamos viendo cómo también podemos nosotros ir apalancando y determinar cuáles son las oportunidades en el mundo. El mundo sigue consumiendo frutas, sigue teniendo la importancia en el tema de los vegetales. Y en paralelo a ello, pues, les traía esta información, ¿no? Dentro de las exportaciones mundiales de frutas, Perú está en el puesto número 12. Es una gran participación que tiene ante el mundo, ¿no? Directamente los exportadores pues, de frutas vemos acá a los 5, ¿no? Estados Unidos, España, Países Bajos, México y China. Sí, con algunas variaciones, ¿no? Tanto Estados Unidos como México en negativo, ¿no? Versus el comportamiento de Estados Unidos, Países Bajos y China, que sí tienen un crecimiento superior al 10%. Pero para ello nosotros nos vamos a concentrar en las exportaciones mundiales que tiene Perú, ¿no? Con esta participación en el puesto número 12 y con un crecimiento del 16.11%, muy importante, ¿no? Entonces vamos viendo que Perú, pues, en un panorama internacional tiene presencia, ¿no? Está al menos dentro de los principales 15. Cuando hablamos ya de las exportaciones mundiales en lo que viene a ser hortalizas, sí estamos en el puesto 19, pero lo que también volvemos a destacar es nuestro crecimiento, ¿no? Es un crecimiento positivo, ¿no? Y dentro de los exportadores de hortalizas mundiales del año pasado, pues tenemos a China, tenemos a México, Países Bajos, España y Canadá. Dentro de estos top 5 de exportadores de hortalizas, directamente vemos que se han contraído 2 de ellos, ¿no? Tanto China como Países Bajos, ¿no? Y bueno, sí, una tasa de crecimiento importante, pues la que ha mostrado tanto México, ¿no? Como Canadá, principalmente dentro de ese top 5, ¿no? Tenemos una tasa de crecimiento pues, de México ya bordeando el 14% y sí de Canadá del 26%, ¿no? España tiene una tasa de crecimiento moderado de un 6.3%, ¿no? Con un acumulado de 7.88 mil millones de dólares. Entonces, dentro de este panorama nosotros podemos identificar y ver que a nivel mundial estamos y teniendo presencia y estamos con cifras pues, positivas, que va a ayudar también a todo el grupo de empresas, ¿no? Que estén exportando tanto hortalizas como frutas al mundo. No podemos nosotros dejar de destacar en qué nosotros somos líderes a nivel mundial en lo que corresponde a las cifras de las agroexportaciones en el 2020, ¿no? Como bien sabes, pues nosotros somos los números 1 en lo que es arándanos, tenemos una participación muy importante del 25.5%, y bueno, el principal importador de Perú pues es Estados Unidos, ¿no? Con un 35.4%. También somos líderes en primer lugar de la quinoa, tenemos una participación mundial del 40.7% y nuestro principal comprador pues, fue Estados Unidos con un 53.2%. Continuamos con lo que son los espárragos frescos, tenemos una participación mundial, ¿no?, de Perú del 30.1% y nuevamente nuestro principal comprador es Estados Unidos,
¿no? En segundo lugar, tenemos a las uvas. Nosotros tenemos una participación mundial del 11.1%, y el principal importador, pues, de Perú es Estados Unidos, con un 44.7%. En tema de espárragos en conserva, tenemos una participación del 37%, ¿no? Algo muy destacado también. Teniendo en cuenta acá que el principal importador de Perú es España, con una participación del 38.4%. Continuamos con nuestra relación, donde tenemos una gran participación a nivel mundial, pues estamos en tercer lugar con la palta, ¿no? Con una participación mundial de Perú del 11.5%. Y nuestro principal comprador, ¿no?, es Países Bajos, con un 33.5%. Jengibre, también estamos con una participación, ¿no?, del 8.3%, y el principal importador de Perú es Estados Unidos, ¿no?, con un 39.5%. Tenemos las alcachofas en conserva, con una participación mundial del 6.1%, y bueno, el principal importador de Perú es Estados Unidos. También estamos liderando con la páprica seca, ¿no?, con una participación mundial del 6.3%, y el principal importador de Perú, pues, Estados Unidos, con el 37.5%. Las aceitunas en conservas, las que son impropias al consumo directamente, también estamos en el tercer lugar, ¿no?, con una participación del 13.6%, y acá, pues, el principal importador de Perú es Chile, que casi es el 99.3%, pues la mayoría, ¿no?, de envíos se dirige a nuestro país vecino. Algo muy importante que nosotros debemos detectar en temas de las oportunidades que tiene el sector agro, es que el consumo de los alimentos verdes y frescos en el mundo está teniendo mucha importancia. Como les digo, no se ha contraído, el tema del COVID, pues, ha movido mucho más la parte de los nuevos hábitos de los consumidores a nivel mundial. Pues una información de Nielsen, en que destaca a través de sus encuestas, ¿no?, habla, ¿no?, que los alimentos tengan todo natural, consideran muy importante el 72%, importante solo un 18%. Que sean libres de modificaciones genéticas, indican que para ellos es muy importante un 51%, y importante un 26%, ¿no? Que no tengan colores artificiales, ¿no?, un 53%, muy importante, e importante un 23%. Alimentos hechos con vegetales y frutas, muy importante lo consideran, ¿no?, un 61%, importante un 26%. O sea, acá ya vamos viendo ciertas oportunidades que pueden estar generando, que pueden estar dando valor, y justo al tema de alimentos que estén hechos o base de vegetales y frutas, pues estamos viendo también la tendencia creciente a todo lo que son los frutos deshidratados, liofilizados, a la combinación de los snacks saludables, ¿no?, que tienen tanto como insumo los vegetales, las frutas, las bebidas, también están en un crecimiento muy importante, ¿no? En relación a ello, pues prefieren que sean y contengan esas propiedades en conjunto 63%, alimentos altos en fibras también un 63%, fortificados con vitaminas un 52%, ricos en lo que viene a ser las grasas no saturadas un 63%, entonces acá se da oportunidades para toda la línea de aceites vegetales, ¿no?, que se está trabajando, como el aceite de sacha inchi, ¿no?, entre otras. Ricos en proteínas también, ¿no?, un 54% es lo que han indicado, fortificados con calcio un 51%, y los sabores naturales, ¿no?, los sabores naturales de un 79%, en todo lo que es alimentos, ¿no? Acá, pues, alimentos, estamos hablando de embutidos, estamos hablando el tema de lo que viene a ser bebidas en general, ¿no? Están buscando los consumidores el día de hoy, pues, sabores naturales. Para ello, vamos a hablar un poco de Estados Unidos. Como pudieron ver, pues Estados Unidos es uno de nuestros principales socios comerciales, donde va, donde se deriva mayor porcentaje de envíos de productos con valor agregado, ¿no? En un informe de Parker,
menciona en relación a las tendencias, ¿no?, de los consumidores, pues que el 54% de los consumidores está comiendo más productos frescos que en el 2020, que el 78% de estos consumidores compran fruta fresca, que un 73% de los consumidores también consumen lo que viene a ser vegetales frescos, que mediante un 45% de los consumidores dijeron que estaban comiendo en casa con más frecuencia, ¿no? Entonces, cada estos comportamientos o estas cifras a mí me ayuda a ir relacionando qué oportunidades tiene mi empresa, mi sector, para poder desarrollar, para poder fortalecer mi oferta exportable, ¿no? Un 73% de los consumidores compran productos frescos en una tienda convencional y un 27% de los consumidores pues está comprando productos frescos en un supermercado. En tema de los productos orgánicos en Estados Unidos también tienen mucha importancia y mucho valor dentro de sus consumidores, ¿no? Acá tenemos algunas cifras de cuánto los consumidores están dispuestos a pagar más, y es a lo que yo les comentaba, ¿no? Hoy en día, y esa es una tendencia a nivel mundial, pues tenemos los consumidores inteligentes, tenemos los consumidores que están valorizando más, ¿no? Que no les importa, digamos, el precio que pueden estar pagando por el producto, pero que ellos se certifiquen que es un producto saludable, un producto que les va a ser beneficioso, no solamente a ellos, sino en compartir con sus familias. Acá podemos ver que las frutas y verduras orgánicas más lo que pagarían para productos cultivados convencionalmente. Entonces, vemos una participación muy significativa, pues que un 15% no está indicando que puede pagar del 49% al 50% más de un valor a un producto que no esté certificado, ¿no? Que se demuestre pues, que sea orgánico, ¿no? Vemos también que dentro de lo que viene a ser más del 50%, estamos hablando de un 7%. Y más del 50% también estamos hablando de un 4%, cuando vemos de 10 al 49% más de lo que es el precio, es un 35%. Entonces vemos cifras importantes y oportunidades para poder ir viendo la manera de que si todavía dentro de sus productos no están certificados y de repente quieran ingresar a lo que es Estados Unidos, como les digo, no solamente Estados Unidos está con esta tendencia que ya viene acumulado de varios años, sino que se ha fortalecido hoy en día con el tema del COVID y las preocupaciones de las personas, ¿no? De cuidarse, de tener una alimentación más saludable. También tenemos cierta información en relación a los principales consumidores en materia de primas que compran exclusivamente productos orgánicos, ¿no? Vemos acá en temas de lo que es la col, espinaca, arándanos, fresas, uvas y espárragos, ¿no? Destacamos acá como una oportunidad, pues cuatro de los principales productos son los que nosotros tenemos gran oferta exportable, ¿no? Como los arándanos, las uvas, las fresas y los espárragos. Continuando, vamos a hablar también un poquito de cómo ir conociendo e identificando las oportunidades, ¿no? Directamente nosotros debemos estar viendo cómo está la evolución del consumo dentro del sector o línea productiva que ustedes se encuentran, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el mundo la evolución del consumo doméstico de los principales aceites vegetales está en un crecimiento, como pueden ver, ¿no? Estas cifras están en millones de toneladas métricas. Vamos viendo que la tasa ha ido creciendo en un 5%, en un 4%, en un 2% y en un 3%. Entonces, el consumo doméstico mundial de los principales aceites vegetales en la campaña 2021 se incrementó en un 3%, ¿no? Llegando así a 207.93 millones de toneladas métricas. Entonces, esa es una oportunidad, ¿no? Como yo les decía, las oportunidades están. Lo que nosotros tenemos que recurrir es qué herramientas, qué páginas consultar, tengo que ir investigando para ver el comportamiento, ver, ok, mira, nosotros tenemos, podemos estar en elaborar aceites vegetales. De repente yo todavía no estoy en elaboración de aceites vegetales, pero puedo incursionar, ¿no? Es una oportunidad. Y vamos viendo que, pues, en los últimos 5 años las tasas son positivas, ¿no?
Y por ello también pues les menciono, ¿no?, el comportamiento del aceite Sachainchi, ¿no? Las exportaciones de nuestro aceite Sachainchi ha tenido ciertas contracciones, pero paralelo a ello, pues nosotros también nos basamos en ese consumo que se viene a nivel mundial incrementando, que Perú pues puede aprovechar, o las empresas que están en el entorno de tener de repente ese producto, de poder elaborar, ir viendo las oportunidades del mercado, ¿no? Entonces, acá tenemos dentro de, directamente de los montos que se ha venido exportando, ¿no? Se ha llegado pues en el 2020 3.3 millones de dólares exportados, ¿no? Lo que pues representó directamente una expansión, ¿no?, del 52.8% respecto al año anterior. O sea, hubo un crecimiento, ¿no? Hubo un crecimiento importante en el 2020 para este producto, ¿no? También podemos estar hablando que las exportaciones de aceite convencional de Sachainchi, pues, es decir, los que no son certificados orgánicos, tenían un crecimiento del 45.8%, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que en relación a lo que viene a ser el aceite Sachainchi ya certificado, ha obtenido, ¿no?, una tasa de crecimiento del 78.6%. Entonces, vamos viendo que dentro del entorno, para lo que vienen a ser los aceites vegetales, no solamente, pues, estoy colocando como ejemplo, claro está, el aceite Sachainchi, pero todos el resto que estén en ese sector, pues, tienen muchas oportunidades porque a nivel mundial se está incrementando el consumo. Acá vemos algunos precios del aceite Sachainchi en el mundo, tomados en septiembre del 2021, a cómo están los precios. Lo hemos convertido todos a dólares para tener más o menos poder hacer una comparación. Vemos en una presentación en España, ¿no?, de una presentación de vidrio, claro está, de 200 mililitros, pues tiene un precio puesto ya, ¿no?, en supermercados del 14.19 dólares, perdón. Tenemos en Taiwán con una presentación de 250 mililitros a 21.14 dólares. En Japón, ya un aceite Sachainchi orgánico, una presentación de 250 mililitros de 24.55 dólares. En Malasia, un aceite orgánico también de Sachainchi con una presentación de 250 mililitros de 29.96 dólares. Y en Estados Unidos, un aceite orgánico de Sachainchi, una presentación de 250 mililitros de 34.57 dólares. Entonces vamos viendo y vamos observando cómo podemos ir identificando las oportunidades, ¿no? Desde la parte del consumo a nivel mundial, luego bajar cómo están las exportaciones de Perú, cómo están los precios en el mundo, de una presentación ya en un punto de venta, para ir viendo, ¿no?, cuáles son, digamos, qué tan competitividad yo podría tener entre mis precios, entre mis márgenes para la exportación y sobre todo la facilidad de acceso a los mercados para poder adaptar el producto. Acá, para ir culminando un poco en temas de cifras, de lo que nosotros manejamos, el potencial exportador de Perú, pues, va a ir relacionado a muchos productos de agro. Me he concentrado a tres, que son justo tres de los salones que se están presentando en lo expoalimentaria. En temas de frutas y hortalizas, pues los productos con oportunidades todavía no aprovechadas, que hay potencial para ir incrementando, pues están las uvas con 793.8 millones de dólares, las paltas con 402.4 millones de dólares, los arándanos con 467.4 millones de dólares, los espárragos con alrededor de 125.7 millones de dólares, los mangos llegando a 152.6 millones de dólares, los bananos con 207 millones de dólares, ¿no? Y entre otros que también, pues, tanto frutas y hortalizas que acompañan, ¿no? En relación a la parte del café y cacao, pues tiene también su potencial exportado, ¿no?, pronosticado. En temas del café sin tostar, de 703.4 millones de dólares, el cacao en grano de 106.2 millones de dólares, la manteca de cacao de 34.6 millones de dólares, lo que viene a ser el cacao en polvo de 17.3 millones de dólares y lo que son los chocolates,
¿no? De 9 millones de dólares. Y en tema del capsicum, pues estamos hablando con un potencial exportador de 47.8 millones de dólares, ¿no? Entonces, vamos viendo que en temas de oportunidades, pues hay un montón por desarrollar, hay que informarnos, ese es el TIC, ¿no? Tener la información me permite a mí comparar, evaluar precios, presentaciones, tener en cuenta cómo están los competidores, aprovechar, ¿no? El liderazgo que tiene Perú a nivel país, a nivel región, ¿no? Con muchos de los productos que ya se llegan, ¿no? Y que ya Perú pues ha trabajado una buena promoción, la calidad de los productos, y siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de ver, ¿no? Si los productos pueden ser certificados o no. Ya hemos visto un poquito en relación al valor de la importancia de los consumidores, pues si los consumidores en el momento de demandar son los que mueven el mercado. Entonces es muy importante que todos los exportadores, todos los emprendedores siempre tengan esa información, ¿no? Como yo siempre pues lo menciono, las oportunidades están y van a basar directamente de los insights de los consumidores que generan las tendencias, y las tendencias pues lo que nos llegan a dar son pronósticos, ¿no? De larga duración durante el tiempo, que muchos indican de 5, 10 hasta 15, pero si hablamos nosotros y seguimos hablando de los productos orgánicos que cada vez va tomando mayor importancia, pues hace 5 años también se hablaba de los productos orgánicos y ya está tomando cada vez más fuerza, ¿no? Mencionarles también, pues, desde la unidad de negocio AES Consulting, nosotros también ofrecemos los servicios tanto de inteligencia comercial para poder detectar oportunidades de negocio, asesorías legales, lo que viene a ser el tema de acompañamiento. Tenemos un programa de primera exportación, que pues los que gusten también lo pueden dejar ahí sus datos, nosotros nos podemos poner en contacto con el tema de sus empresas. Y bueno, quedarme yo pues con la frase que siempre me gusta, ¿no? En temas de tiempos de una crisis profunda, pues se abre una ventana de oportunidad al cambio, ¿no? Mis recomendaciones directamente es pues abarcar, tener la información a la mano, que sus empresas, por más pequeñas que estén, tengan ese bichito de la inteligencia comercial, que tengan ese bichito de investigar, de registrarse a plataformas para que les lleguen noticias, que de repente trabajan con los Google Alerts, ¿no? Ustedes buscan ahí cuáles son los Google Alerts, que de repente estén investigando un producto para que busquen el tema de sus marcas, para que busquen información de consumo, que de repente los invito también a que nos sigan a través de la página del CIENADEX, ahí tenemos mucha información muy actualizada desde estudios de mercado, evaluación de precios, notas de exportación, notas de proyecciones, ¿no? Que ustedes, pues, les va a dar una lectura, les puede ayudar en muchas tomas de decisiones. Así que, nada, agradecer, y si tienen alguna consulta, Alejandra, bueno, les dejo igual mi contacto y gustosos de poder compartir, ¿no?, información. Muchas gracias, Lisbeth. En breves momentos vamos a colocar la página web del CIEN y también tu correo en el chat. Y sí, tenemos un par de consultas. Bueno, vamos por la primera, que es ¿qué productos están en último lugar de exportación y cuáles serían las causas? Bueno, en temas del ranking como tal, pues directamente vamos viendo que en general, ¿no? Muchos de los productos que tenemos dentro del ranking de los productos, tanto agro como tradicional y no tradicional, pues la parte tradicional se ha contraído mucho porque los precios están valorizados, ¿no? Entonces, directamente ahí tenemos el algodón, ¿no? Que está con una contracción, ¿no? Y en temas de productos, directamente lo que estamos hablando del agro no tradicional, hay más de 200 partidas, por decirlo así, y dentro de los últimos, o lo que viene a ser, pues, el comportamiento, ¿por qué está en negativo? Es porque no tienen, digamos, mucha interacción, o no ha estado dentro de estas políticas, porque acuérdense que el tema del COVID, pues todo lo que se buscaba eran los productos frescos, a lo mucho, que estén orientados a lo que son las frutas, lo que hemos hablado ahora, las hortalizas, los vegetales, ¿no? Directamente. Entonces, muchas, por decir, el tema de las bebidas ha tenido también una contracción ahí, hablando de sectores en sí, ¿no? Muchos de los cereales también se han contraído, ¿no? Pero básicamente por eso, ¿no? Por el tema del COVID,
no por un tema de oferta exportable, sino que también muchos de los mercados han dado priorización a ciertos productos. No es como lo que ha pasado pues, acá en Perú, ¿no? Mucho el tema del desempleo ha priorizado su canasta básica. Entonces, en esa priorización de canasta básica en el sector pues, agro no tradicional, pues lo que destacan es los que les había mencionado directamente, ¿no? Todo lo que son frutas, hortalizas, la parte de los colorantes naturales, ¿no? Que si bien es cierto, los colorantes naturales tuvo una contracción en su momento, porque muchos de los colorantes naturales se basaba también en el tema de cosméticos. Pero con esta fuerte, digamos, demanda de productos saludables, pues compensó a lo que viene a ser a las demandas de productos de alimentos, ¿no? Para poder, los colorantes en tema de embutidos y entre otras industrias. Igual, si tienen, digamos, quisieran, pues, el ranking total de todas las partidas en lo que viene a ser el agro, pues ahí está mi correo, los podemos compartir ese ranking para que ustedes puedan ver, ¿no? Como les digo, hay muchas partidas dentro del sector no tradicional. Son alrededor de 700 por ahí. Gracias, Lisbeth. Tenemos una consulta más. ¿Cuál es la tendencia en nuevos formatos de productos agrícolas para exportación? ¿Y cuáles son los nuevos mercados que las están demandando? Ya, a ver, ahí en temas de las tendencias, por decir, las tendencias del consumo global para el 2021 que sacó Euromonitor, que vas a través de las 10 principales, lo que destaca bastante es uno, el tema de la responsabilidad social. La responsabilidad social está teniendo mucha importancia, ¿no? En temas del conocimiento, en temas de los consumidores, en temas que los importadores también están buscando, empresas que trabajen con el tema de responsabilidad social, es decir, un comercio sostenible, que es lo que se quiere abarcar. Y en ello, pues también está trabajando mucho en los programas del ITC. Dentro de esto, pues está basado en certificados también internacionales que pues validan estos nuevos comportamientos, esta cultura organizacional en temas de comercio sostenible, ¿no? Ahí está, por decir, el tema de los envases, ¿no? Y que los envases sean ecoamigables, ¿no? Que está teniendo mucha fuerza en eso. Yo los invito a que, para que puedan ver el tema de las tendencias del consumo global, ingresen al blog de Euromonitor o a través de su red social del Facebook, coloquen Euromonitor en español y van a poder descargarse, ¿no? Otra que destaca también, y los mercados en general, ¿no? Las tendencias debemos tener en cuenta, pues principalmente las que adoptan o las que mueven más, pues es Norteamérica y Europa, ¿no? En lo que viene a ser estas etiquetas ecoamigables, se está teniendo mucha importancia en todo lo que es Europa, ¿no? Con mayor participación, y en segundo lugar Estados Unidos. Entonces, todo este comercio sostenible es importante que también lo revisen, ¿no? Lo revisen en el sentido del core de negocio al cual sus empresas están, y cómo van de manera progresiva, ¿no? En un cambio rotundo, pues van basándose a estas nuevas políticas, ¿no? Que se considera barreras comerciales, ¿no? Pero que van tomando mayor importancia en estos últimos años. Gracias. Ahora nuestra última consulta. Si bien han incrementado las oportunidades para los agroexportadores, esto viene de la mano de algunos retos. ¿Nos podrías nombrar algunos de cuáles son? Bien, el tema del crecimiento, pues, más que los retos como tal, vamos viendo que pues tanto el público como el privado ha ayudado muchísimo, ¿no? Vemos las organizaciones que están capacitando también, ¿no? Las capacitaciones, pues vemos el tema de PromPerú, ¿no? Que tiene su aula virtual, tiene la plataforma exportamos.pe con información, digamos, participar como ahora, ¿no? En ferias, pues ayuda también a continuar, ¿no? Vemos nosotros, pues que les polimentaria, por poner un ejemplo, ¿no? En el año pasado, muchas ferias no salieron, ¿no? Y la experimentaria, por ejemplo, sí salió en su modo virtual para dar continuidad, ¿no? Continuidad y seguir teniendo esa ventana a nivel internacional con los productos que se mantienen. Otra cosa que se ha aprovechado y se ve el incremento es que, pues, también la accesibilidad que tiene el Perú para poder llegar
en temas de algunas rutas, pues ha sido también más competitivo, ¿no? La ventana comercial en el calendario de nuestros productos, que es casi contrario a otros mercados, también ha ayudado mucho en incremento. Y vemos el caso, pues, del jengibre, ¿no? Que seguro lo han escuchado, ¿no? Hemos ganado mucho mercado, ¿no? Y ya ha subido la participación, pues, teniendo como principal competidor, por ejemplo, China, ¿no? Entonces, vamos viendo que todavía falta, hay un gran mercado por conquistar, y eso va a depender de los mismos exportadores, ¿no? Que se trabaje en conjunto, que la cultura exportadora se vaya fortaleciendo, que vayan preparándose, que vayan investigando, que vayan detectando estas páginas, esas herramientas de inteligencia comercial donde está la información, y claro, pues desde la línea de todas las empresas en diferentes tamaños que tengan, pues que tomen importancia, ¿no? El desarrollo, más que de un producto, va a ir acumulando, ¿no? El éxito, pues, de una empresa también va a abrir al conjunto del sector, y del sector, pues, vamos viendo a las cifras positivas que como país vamos a hacer. Vamos pensando también en cuál es el valor agregado que podemos estar dando a nuestros principales productos, que ya somos top, que somos líderes a nivel mundial, y que en muchos de esos países se desarrolla una gama de presentaciones, ¿no? No sé, Ale, si hay otra pregunta. Sí, ahora sí tenemos la última. ¿Qué productos agrícolas recomiendas para empezar, que no tengan muchas barreras? Mira, yo directamente, es una pregunta complicada porque hay que analizar, ¿no? Hay que analizar directamente, todos los productos tienen sus barreras, todo, porque cada país es diferente, ¿no? Y siempre van a estar en la protección de la inocuidad. Es importante que cuando uno quiere emprender, uno quiere de repente iniciar en el tema de las exportaciones, pues evalúe primero qué es lo que los socios o las personas que quieren iniciar ese negocio conocen, ¿no? Porque ingresar a un producto, por eso yo le puedo indicar, bueno, por tasas estadísticas vamos viendo los arándanos, vamos viendo las uvas, vamos viendo los espárragos, vamos viendo el jengibre. Pero ¿qué pasa si de repente este grupo todavía no conoce, no sabe cómo poder ubicar proveedores, que tengo que buscar y me va a demorar de repente lo que viene a ser contactar, revisar, no tengo nociones de comercio exterior, entonces no va a ser muy fácil, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo es que dentro de la evaluación de los productos, ustedes sepan dentro de su alrededor qué es lo que ustedes conocen. De repente en su alrededor hay un especialista en tema de bebidas, entonces, ah, ok, bebidas, sí, yo conozco, sé, tengo esta pequeña, de repente, fábrica, entonces vamos viendo qué productos puedo ir trabajando dentro de las perspectivas, ¿no? Hay las oportunidades, de eso se trata, ¿no? Uno no puede identificar o llegar a una oportunidad si es que no tiene investigación. Entonces la información hoy en día es muy valiosa, ¿no? Los datos, pues, se convierten en una información importante para la toma de decisiones. Lo que yo sí recomiendo es que estén evaluando, uno, cuál es la capacidad, cuánto tienen para invertir también, porque va a depender, ¿no? Cada producto, pues, tiene su monto para poder invertir, tiene sus canales que trabajar, sus permisos que tener, ¿no? Entonces, yo lo que sí sugiero es que primero determinen, ¿no?, con cuáles son los montos de inversión que quisieran iniciar en temas de exportación, vean el comportamiento de los productos. Todos los productos frescos, pues, están las restricciones desde Senasa, hay una plataforma, la RAM de PromPerú, que también lo pueden ver, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Lisbeth. Bueno, acaba de entrar una consulta más, ahora sí es la última. ¿Cómo ha logrado Perú desarrollar su agroindustria? Bueno, es un trabajo en conjunto, como decía, no tanto el sector público-privado, pues, ha desarrollado, ¿no? Agilizar, nos falta un montón para agilizar, ¿no? Los tratados de libre comercio han ayudado muchísimo, ¿no? A poder abrir mercados, a tener una ventaja competitiva frente a otros países, ¿no? También el apoyo desde cada
cada entidad, desde SENASA, MINAGRI, que ha trabajado para poder, ¿no?, poder ingresar, tener los permisos para ingresar nuestros productos, y que se siguen trabajando por ello, el sector privado también desde sus gremios, desde sus comités, desde sus mesas de trabajo que se vienen, ¿no?, aportando, que se viene compartiendo información para poder desarrollar, para poder tener en conjunto una entidad de oferta exportable. Entonces creo que hay muchas directrices desde económicos, socioculturales, ¿no?, y diferentes aspectos, pues, que ha ayudado. Creo que lo que le toca al Perú hoy en día es seguir manteniéndose unido, seguir trabajando por esa oferta exportable, seguir trabajando en investigar, en poder apalancarnos en temas de conocimiento para poder desarrollar y llegar, pues, a poder crecer en ese porcentaje de exportaciones con productos con valor agregado, que van a traer obviamente, pues, mayor empleo, y pues todos ganan, como indican, ¿no? Y mantener obviamente ese intercambio y a seguir aprovechando los tratados de libre comercio que muy bien tenemos y que ha ayudado muchísimo en los últimos 10 años. Ahora sí, gracias, Lisbeth. Podemos continuar. Creo que hay unas conclusiones. Sí. Bueno, en conclusión, pues nosotros lo que debemos tener en cuenta es que parte de las oportunidades, tanto las empresas deben ir conociendo herramientas de inteligencia comercial gratuitas, como les había mencionado, ¿no?, recomendarles revisar la página del CIE, revisar las páginas también de PromPerú, exportemos.pe, que nos brindan información, que nos brindan estudios de mercado para que ustedes puedan ver las oportunidades, lo que quieren, pues, ir trabajando, estar de repente en temas de las exportaciones, poder ir monitoreando, ¿no?, desde LinkedIn también hoy en día, por el tema de la pandemia, pues hay muchos webinars informativos, ¿no?, a las páginas del ITC, ¿no?, como es, nos va a ayudar TradeMap a poder ver desde panoramas en las aduanas a nivel internacional, ¿no? Y bueno, las tendencias que les comunico, que son muy importantes conocerlas. Las tendencias, pues, se generan dentro de las necesidades del consumidor, y hay muchas plataformas que brindan esta información de manera gratuita, como McKinsey, como Nielsen, como el mismo Euromonitor, que les recomiendo, pues, que puedan descargarse, igual en el 100, en la sección de inteligencia comercial, en la parte de notas comerciales, tenemos un reporte, resumen, de esas tendencias globales del consumidor para el 2021. Entonces, nada, mis recomendaciones es que se sigan, que las empresas se capaciten, que tengan esas herramientas de inteligencia comercial, pues que les va a ayudar mucho a esta detención de oportunidades, y que sigamos creciendo como país. Perfecto, nuevamente muchas gracias, Lisbeth, por tu participación y tu excelente presentación. Gracias, buenas tardes con todos. Y a nuestros asistentes les recordamos que el día de mañana estaremos iniciando nuestro ciclo de conferencias a las 9 de la mañana con temas como análisis de residuos de pesticidas, marketing digital en el sector agrario, portal a la sostenibilidad. Gracias a todos por su participación.
tienen en común Marilú, Juan José, Luis Ángel y Félix? Todos ellos son empresarios y comparten el mismo anhelo de hacer crecer su negocio, pero no tienen la liquidez necesaria para hacerlo porque sus clientes les pagan sus facturas entre 60 a 90 días. Su dinero está, pero no hoy. Y si te digo que hay una forma de adelantar el pago, así es, adelantarlo. Esto es Factoring. Y en FinSmart lo hacemos en menos de 48 horas, sin mucho papeleo y 100% digital. Somos una solución financiera peruana para anticipar el pago de tus facturas, sin tener que esperar mucho tiempo. A cambio de un cargo pequeñito, no es un préstamo, te adelantamos tu propio dinero de tus facturas por cobrar. ¿Cómo funciona? Es simple, transfieres tu factura, evaluamos a tu cliente pagador y te depositamos gran parte de tu dinero. ¡Listo! Así obtienes liquidez sin esperar tanto tiempo. Somos FinSmart y estamos en todo el Perú. Mucho gusto. Mi nombre es Desiderio Lozano Ríos, soy el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Oro Verde. Nosotros aprendimos a trabajar ya hace más o menos 18 años atrás y tenemos varios sellos. Dentro de ellos está Orgánico, está Comercio Justo, Rey Forest. Todo ese conjunto de enseñanzas que hemos tenido, hemos adoptado y hemos optado por trabajar una agricultura sostenible, conservando el medio ambiente. Nosotros tratamos de aprovechar todo lo que la finca produce, ¿no? En este caso, la cáscara de cacao, que es una fuente de potasio. También tenemos animales de corral, vacunos, que el estiércol del ganado para nosotros tiene valor porque nos sirve como insumo para preparar los abonos orgánicos. Las mujeres en nuestra cooperativa cumplen una función muy importante. Están involucradas casi en todas las actividades en el cacao. Se está viendo ya los resultados, ¿no?, de lo que Ray Forest nos ha venido preparándonos en esta implementación de nuestras fincas, y ahora estamos viendo que nuestras fincas van a tener un mejor valor agregado y que eso también va a ayudar no solamente a los socios Oro Verde, a toda la población, ¿no?, en los distritos donde se viene implementando esto. Dice que el mundo cambia, no cambia con tu opinión, sino cambia con tu ejemplo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y estamos orgullosos de eso. Hola, nos encontramos en las instalaciones de SGC Callao, donde se encuentra nuestro laboratorio de residuos de pesticidas. Aquí realizamos análisis de residuos de pesticidas en alimentos para garantizar que puedas cumplir con los límites máximos de residuos. Contamos con más de 700 moléculas acreditadas que te permitirán lograr una agroexportación exitosa. Estos análisis se realizan con equipamiento de última generación, a cargo de profesionales altamente capacitados y en formación continua y actualizada. Nuestro laboratorio cuenta con acreditación ISO IEC 17025 y estamos homologados por SENASA.
Contamos con oficinas en más de 140 países que nos dan el respaldo que necesitas. Somos los únicos con unidad interna de mantenimiento en el Perú y ofrecemos los mejores tiempos de respuesta. Además, nuestros clientes pueden ver sus resultados en tiempo real a través de nuestra aplicación iFood, de manera que puedas tomar decisiones rápidas y oportunas. Te aseguramos un análisis de residuos de pesticidas confiable y de calidad, porque en SGS creamos un mundo mejor, más seguro e interconectado. Nos vemos.